Una joven de 23 años fue encontrada muerta con múltiples estocadas en el interior de su casa en la comunidad de Guanaguana, en Río Blanco, departamento de Matagalpa. Los vecinos sospechan del marido de la víctima, a quien no han visto desde que la mujer fue encontrada hecha cadáver. Un motociclista de 32 años resulta grave con uno de sus pies cercenados al ser impactado por una camioneta cerca del Parque Central de la ciudad de Estelí. En el municipio de Nandazmo, familiares del niño de 10 años que fue violado y asesinado en Honduras piden a las autoridades de ese país continúen las investigaciones para el esclarecimiento del crimen ocurrido en circunstancias muy extrañas. Su padre asegura que lo llevaba a ese país a vender dulces en el parque de Tegucigalpa. Directivos de la clínica Jarmín de Jinotepe piden una explicación al Instituto de Seguridad Social INS por qué les retiró más de 2.500 pensionados sin mayor explicación, así como la reubicación de 60 trabajadores. 20 tramos de un mercado en la ciudad de Guatemala se quemaron en su totalidad. Según testigos, las llamas se iniciaron por un cortocircuito en un tramo de fuegos pirotécnicos. El informe final y definitivo del Consejo Supremo Electoral refleja que el Frente Sandinista obtiene 70 diputaciones, más la que le corresponde por la ley del vicepresidente saliente. El resto de partidos lograron 21 escaños, de ellos 14 son del PLC, que se ubicó como segunda fuerza política. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Un verdadero gusto saludarles en esta mañana de miércoles 16 de noviembre del año 2016. Les saludamos con mucho gusto. Les habla Mario Medrano, conmigo Odri Vargas, Jocelyn Medrano y Xochitl Ocampo también se sumará a ese equipo informativo. Esperamos que nos acompañe durante estas 3 horas de abundante información y de temas que también le interesan en la salud, asesoría jurídica, sexualidad, familia. Hay tanto que comentarle en esta mañana. Buenos días, Odri. Buenos días, Mario Medrano, y buenos días, amigos y amigas televidentes. En nombre de todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana, le damos la más cordial bienvenida. Dios nos guarde, nos proteja cada día. Gracias por este nuevo despertar y un bello amanecer. Efectivamente, vamos a iniciar con las informaciones y recordemos nosotros que siempre hay que ir protegido de la mano del que todo lo puede. Vamos a iniciar con una información lamentable para una familia acá en la capital, ya que un ciudadano entró sin vida a uno de los hospitales capitalinos luego de haber recibido un disparo y aparentemente agredió a un guardia de seguridad. Fue el que, supuestamente testigos, quien le disparó. Veamos el reporte y más detalles que nos presenta Ronald Rodríguez Solís. En horas de la mañana de este martes fue encontrada sin vida una joven identificada como Marjorie Blandón Jarquín, de aproximadamente 23 años de edad. Esta fue encontrada con varias estocadas de arma blanca en su cuerpo. Hasta el momento, uno de los principales sospechosos es el marido, ya que este no amaneció en el lugar. Él me mandó a decir ayer que le prestaron una caja de fósforo. Entonces yo mandé a un chavalito a dejarla y después él me dice, mamá, me dice, allí no hay nadie, me dice, yo me vine, me dice, porque tengo que irme a bañar porque voy a clase. Entonces le digo, no, le voy a estar, no, me dice, no hay nadie, nosotros le digo, y ahí está la caja de fósforo, y me la zumbo en una mesa. Entonces le digo, yo voy a asomarme. Y yo pasé aquí, no miré nada, silencio, entonces me fui hasta allá. Le mandaron al chaval, el otro hijo mío. Entonces le dice doña Yolanda, ¿y qué pues? Sí, doña Yolanda, le dice que está muerta. Tenía 8 meses de vivir con ella, pero así, pero estar juntos, tenían 2 meses aquí, dice. ¿El nombre completo de él era? Edwin Manuel Espinosa Castro. La joven era originaria del municipio de Guaslala y deja 2 niños en la orfandad. Hace 2 años de que ella pues dejó el trabajo de trabajarlos a nosotros y ahí se apartó, que nosotros no sabíamos, pues estaba trabajando en la Santa Fe y creíamos que nosotros por ahí estaba, pues, pero no sabíamos que ella estaba por estos lados. Al lugar del hecho llegaron médicos forenses y un equipo de la policía para profundizar las investigaciones. Hicimos el llamado de auxilio judicial a hacer el reconocimiento médico legal en este caso, ¿verdad? Se hicieron las diligencias y se da el dictamen médico legal a las autoridades correspondientes para que hagan las diligencias que a ellos les corresponden. El hecho se dio en la comunidad de Guanaguana del municipio de Río Blanco. Les informó David Mendoza. Bueno, y esta era una nota de nuestro corresponsal, quien hablaba sobre la muerte de un ciudadano en el interior de su vivienda. Ya veíamos los detalles. Y en este momento le presentamos nuestro caso, que un ciudadano
fue ultimado a disparos, aparentemente por un guarda de seguridad, quien fue atacado por el ahora occiso. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Ronald Rodríguez Solís. A salas de emergencias del hospital Antonio Lenín Fonseca llegó en una camioneta el cuerpo sin vida de un hombre conocido únicamente como Marlon alias El Caponero, tras recibir un impacto de bala en la tetilla izquierda por parte de un guarda de seguridad en el mercado Israel Levites. Según testigos, el celador identificado como Omar López Carcache, de 45 años, disparó en defensa propia porque el ahora fallecido lo había agredido con una piedra en la cabeza y supuestamente recibía amenazas de muerte. Agredió al compañero. ¿Lo agredió el guarda de seguridad? Sí, le metió una pedrada en la cabeza, le rajó con esas piedras que están ahí, le tiró botellas. Supuestamente dicen que esta persona se dedicaba a andar robando aquí. Sí, él es un delincuente aquí del mercado, un ladrón. Él lustraba, pero es mampara, pero es ladrón. En reiteradas ocasiones amenazaba a los guardas de seguridad. Así es. Lo amenazaba de muerte. Uno, incluso a mí antier tuvimos problemas, lo mismo le dije yo a él. Ahí donde está el canasto. Es un borracho y es un delincuente, camina robando aquí en el mercado. Y él lo agredió con pedrada, con golpe y cuestiones. Y él entonces tuvo que defenderse. ¿Dicen que en reiteradas ocasiones los ha amenazado de muerte a todos ustedes aquí? En varias ocasiones, de 4 o 6 años, porque él lleva añales de estar aquí. ¿Es la que se dedica aquí en este sector? A robar y a peruquear y a andar bebiendo guaro. El ahora occiso era habitante de Ciudad Sandino. La policía trasladó al guarda de seguridad al distrito policial para realizar las respectivas investigaciones y determinar cómo y por qué sucedieron los hechos, registrado en la aguja del mercado Israel Levites. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un motociclista resultó gravemente herido justamente al chocar frontalmente contra una camioneta cerca del parque central de la ciudad de Esterí. Producto del impacto, el hombre de 32 años quedó con uno de sus pies cercenado. Vamos a ver los detalles con Heisel Hernández. Con severas lesiones en el cráneo y con el pie cercenado, resultó este motociclista identificado como Michael Eduardo Peralta, de 32 años de edad, quien fue impactado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga. Según testigos, el motociclista fue arrollado varios metros de distancia por la camioneta. El conductor fugitivo, al parecer, reside en el barrio Alfredo Lazo del Diamante de la Segovia. El lesionado, quien fue atendido por cruzrojistas y bomberos, fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona. El hecho ocurrió en los semáforos del Parque Central en la ciudad de Estelí. Con información de Juan Francisco Dávila para Acción 10, Heisel Hernández. Esperamos que él se recupere satisfactoriamente. En Nandasmo, familiares de un niño de 10 años que fue violado y asesinado en Honduras piden a las autoridades de ese país que continúe con la investigación y es que se logre el esclarecimiento de las circunstancias de este crimen ocurrido en extrañas circunstancias. Su padre asegura que lo llevaba a ese país a vender dulces en el parque de Tegucigalpa. Vamos a ver el reporte que nos ha preparado Martín Orozco. En horas de la madrugada de este martes arribó el cuerpo sin vida del niño de 10 años de iniciales GAPM, asesinado en Camayuela, Honduras, el pasado fin de semana y que aparentemente también fue abusado. Raúl Pérez, padre de la víctima, decidió viajar a territorio catracho en busca de una mejor vida. Según él, mandó al menor a comprar alimentos y enseguida regresó, pero fue en cuestión de segundos que el menor desapareció a eso de las 6 de la tarde. Salimos en la mañana y yo vendí para mediodía y él me dice, como él tenía problemas ese para pronunciar las palabras, porque se me pegaba mucho. Entonces, cada que me hacía así, yo sé que era conmigo. Entonces me hacía así nomás. Entonces ya sabía, se me iba a morir. Entonces allá cuando me dice otra vez, le digo, ¿y qué quiere? Pollito, man. Entonces como estábamos cerca de una pollita, anda a pedir dos pechugas, pues. Le digo. Cuando yo lo busqué detrás, yo ya no lo hallé. Entonces comencé a buscarlo. Yo me controlé porque eran las 6:30, estaba temprano. Pero ya cuando eran las 8 ya me puse aquí a pensar. Entonces ya me puse más como loco, pues. Entonces ya me dio... Yo me dio ganas pues, de llorar porque lo golpearon y lo arrastraron porque tiene chollón en su cara, inflamado los pómulos. Entonces me lo golpearon
El cuerpo del infante fue encontrado en horas de la mañana del domingo. El padre del menor solicitó a las autoridades nicaragüenses y hondureñas a que ayuden a esclarecer este hecho. Lo único que le pido a las autoridades de aquí es que si ellos en verdad quieren ayudarme a buscar los malhechores, pues yo pienso que ellos pueden tener contacto con la policía de Honduras, porque ellos pueden. Pero allí no sé, yo les pido a ellos, pues si tienen la voluntad de que esto se esclarezca lo más pronto posible, pues sería bueno que ellos hicieran contacto. Sus funerales serán en Andasmo, Masaya. Según familiares, hay una persona detenida en este caso. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Esperamos se esclarezca las circunstancias de muerte de este niño nicaragüense que falleció de forma cruel en Honduras. Y también instamos a los padres de familia a ejercer un mayor control, un mayor dominio sobre los hijos. Este niño era trabajador aquí y lo era también en otro país. Es importante garantizarle sus derechos. Ellos deben estar en la escuela y en la casa bien resguardados. Son los padres los que con mucho esfuerzo deben asegurar lo elemental para que ellos subsistan. Vamos a continuar con otros hechos. Está grave un hombre de 65 años a raíz de un accidente de tránsito, supuestamente provocado por un conductor en estado de ebriedad. Según familiares, la víctima, pese a lo grave del incidente, el conductor aún goza de total libertad. Vamos a ver qué nos cuenta Marjorie Jarquín. 2 días ingresado en cuidados intensivos del hospital en Infonseca permaneció Santos Pastor Briones, de 65 años, luego de sufrir un aparatoso accidente cuando viajaba en su moto en una de las calles de Jalapa, cuando otro motorizado en aparente estado de ebriedad invadió su carril, dejándolo inconsciente. Que miren el estado que está, y el 2 de diciembre tiene una cita, y que no sé cómo vaya a salir, si lo vayan a operar. Y yo sé lo que quiero, que él se haga responsable de los daños. Y entonces yo quiero que la policía también haga justicia de todo lo que está pasando. Más de 25 días han transcurrido del accidente y aún el conductor responsable no ha sido detenido por la policía de Ocotal. Que este hombre pague por los daños que ha hecho con mi papá. Yo no quiero que él ande libre, así por así, y mi papá aquí sufriendo, nosotros aquí sufriendo, que no reconoce a ninguna de nosotros. Nosotros sufrimos con él, porque él las noches no duerme, el día lo pasa mal. Ya tiene 3 días que él no se levanta, no come, y es injusto, pues, que esta persona esté llevándose su gran vida ya mientras nosotros aquí estamos con él, sufriendo tantas cosas. Su esposa Reina Cruz y su hija Carmen Briones solo piden que el caso de Santos no quede impune. Con imágenes de Harold Montiel para Acción 10, Marjorie Jarquín. Y luego de escuchar esta demanda, vamos a conocer los principales acontecimientos registrados en las últimas horas. Siempre sobresalen accidentes de tránsito que involucran a motorizados. Veamos. Los dos ocupantes de una motocicleta, identificados como Lenín y Jorge Valverde, resultaron con múltiples golpes en el cuerpo al estrellarse en la parte trasera de un camioncito de Unión Fenosa que estaba estacionado en la carretera realizando trabajo en un poste de tendido eléctrico. Aparentemente los trabajadores no pusieron suficientes señales lumínicas que indicaran la labor que realizaban. Lo que yo observé, yo no había visto honestamente este camión. Yo lo identifiqué hasta que chocaron. Honestamente no te puedo decir sí o no porque tal vez venía distraído, ¿verdad? Pero no quiero tampoco decir mentiras. Pero sí, yo no había tampoco visto el camión. Ni el cono estaba muy cerca del camión también, entonces no. Exactamente. Si no ha sido por la moto, cuidado, soy yo el que hubiera estado ahí. ¿Ves? Supuestamente dicen testigos de que el cono estaba cerquita del vehículo. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Si ese cono hubiera estado cerca, me lo hubiera marginado, me lo hubiera machucado en esa cola. Así que hay que usar la lógica. No tiene sentido el brother que está ahí, ¿cómo va a visualizar si no venía nadie? Porque si hubiera venido otro vehículo, como él decía, hubiera matado el que cayó ahí. ¿Cuál es su nombre? William Velázquez Martínez. Los dos motociclistas fueron atendidos por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense y trasladados a un hospital capitalino, mientras agentes de tránsito determinarían el grado de responsabilidad de los involucrados. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 9, carretera Nueva León.
En la intersección de la Cuesta del Plomo, esta camioneta terminó volcada después que fue impactada a gran velocidad por un carro cuyo conductor se dio a la fuga, dejando en el lugar el bumper y la placa del vehículo. Producto del brutal impacto, la camioneta se pasó llevando un poste de tendido eléctrico de alta tensión. Afortunadamente, su conductor resultó ileso. Tengo mi preferencia, ¿me entiendes? Pero el brother salió de aquí. Salió de aquí y me pegó con la trompa. Perdí el control y me pasé llevando el poste y fue para allá. ¿Invadió carril el otro conductor? Sí, o sea, que esa pasada ahí es ilegal, ¿me entiendes? Él tiene que ir a retornar allá. Pero el brother me mira. Él me mira, yo lo he visto, ¿me entiendes? Pero nunca pensé que el brother se iba a meter, pues. Me pegué en el costado, al mismo tiempo que me pegué en el costado, perdí el control, me pasé llevando el poste y voy a caer allá. Yo venía de Lenín Fonseca, entonces yo vengo hasta mi carrito y vengo doblando aquí. Cuando yo vengo doblando, yo miro que el carro viene de aquí, un carro blanco, y la camioneta viene de allá para acá. Es su preferencia. Exacto, entonces claro, el carro, el hombre se detiene porque creía que se iba a parar el carro aquí, pero no se paró. Se le lanzó, entonces vino y le dio el costado, en medio, el carro, la camioneta, y el hombre se perdió, pegó ahí en el poste y se volcó. La policía del Distrito 10 de Ciudad Sandino, a través del número de placa, localizarán al responsable del percance. Yader Uriarte, de 45 años, sufrió una profunda herida en uno de sus labios tras ser agredido brutalmente con un ladrillo por parte de un sujeto identificado como Raúl Pérez en el sector de Las Naranjas del Mercado Oriental. Estábamos bien dormidas, pero en eso mi chaval oyó como que estaban sonando el portón. Mi chavala se asomó y mi yerno, pero vino él y le dijo, mira, le dice, me fregó el huesón, le dice, me partió, le dice. Te puñaleó, le dice mi yerno, no, le dice, me dio con un ladrillo, le dice. Entonces, pero nosotros no podemos abrir porque él anda buscándome a mí para matarme, porque él dice que quien me mate es él, porque él dice que no me quiere ver con otro hombre. Entonces, yo tengo fianza con él. Y yo no puedo abrir la puerta porque usted sabe que si nosotros abrimos, él se los mete. Nosotros estábamos ahí al fondo. Y ella, ahorita que salimos y lo asomamos, el hombre lo miró desangrado. El infortunado hombre recibió atención por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, quienes los trasladaron a un hospital. Mira, el valor que presenta es una herida contusa, lo que es el área superior. Sí, mi hermano, unos 3-4 puntos. Armándolo. Los pobladores quedaron a la espera de la policía para que capturen al agresor. Otro hombre que sufrió una profunda herida en la cabeza es Juan Carlos Castillo, de 32 años, tras sostener una acalorada discusión con dos primos en el barrio Jorge Dimitrov. Vienen unos primos, ahora dicen que él vino, dice, me pegó, dice, supuestamente. Y vinieron como, estaban ahí, mirá, le dice, última vez que anda haciendo regazón aquí, le dice, porque ya sabes, le dice, que vas a... Esta vez mi abuela no le tiene que estar diciendo nada, le dice que aquí, que ahí, y yo fueron, le dice, y vení, le dice, vamos a turquear con vos, le dice el menor. No, le dice, sí, le dice, vamos a turquear yo con vos, le dice, venite. Entonces yo vine, no lo dejé porque son, como son familia, como se van a sacar la sangre entre familia ellos. Y ahí si son familia, en vez de apoyarse, que si lo tocan a uno, brincar todo y ahí vayan entre ellos mismos, se van matando. Cruz Roja Nicaragüense atendió al hombre para trasladarlo a un centro asistencial. Lo que presenta es una herida en la región frontal y un trauma en el tercio proximal del antebrazo izquierdo. Al Manolo, hermano. El hecho se registró de la rotonda Cristo Rey, una cuadra al norte. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Importante destacar cómo la falta de dominio de sí mismo y el no saber controlar la cantidad de alcohol que consumen genera más problemas y también desgasta aún más el presupuesto de instituciones como Cruz Roja. Vamos a una breve pausa, regresamos con mucho más. Continuamos con más noticias. Un motociclista resultó severamente lesionado al ser impactado por una ambulancia cuyo chofer conducía contra la vía en el sector del Ministerio del Trabajo. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Cometió grave error el conductor de una ambulancia de una empresa privada. Por su emergencia utilizó la vía marginal, interceptando el paso al motociclista Jorge Francisco Talavera Sevilla, de 28 años, trabajador de una agencia aduanera. La víctima presentaba una fractura en el brazo derecho, siendo auxiliado por miembros de la Dirección General de Bomberos. Una posible fractura en el miembro superior derecho. ¿Derecho? Sí. Ahí lo van a hacer remitido los compañeros bomberos hacia el Lenín Fonseca. O sumar Solórzano. ¿La ambulancia de qué dirección viene? La ambulancia viene de arriba, para abajo, usó aquella marginal porque está despejada. Esa marginal es contra la vía, Y atrás de Daico y Sirena, pues se vino por ahí. Pero este tráfico estaba pasando, el señor de la moto viene normal, freno, eso verifica yo ahí.
No pegó con la ambulancia, cuando la ambulancia pasó, pero él frenó y se deslizó. Cayó y se lesionó. Y el muchacho venía y la ambulancia se tiró y él venía en la verde, él. Sí, a él nadie lo atropelló, sino que él quiso, pero la ambulancia se le pasó más que todo. El accidente sucedió en los semáforos del Ministerio del Trabajo. Mientras tanto, el conductor de la ambulancia fue detenido hasta el Hospital Salud Integral, donde había trasladado el paciente que llevaba de la empresa El Carnic, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y directivos de la empresa médica provisional Clínica Jarmín en Jinotepe piden una explicación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social por el retiro de más de 2.500 pensionados, así como la reubicación de 65 trabajadores. Vamos a ver qué nos cuenta Elba Ileana Molina. En la empresa médica previsional El Armin eran 9.000 personas que estaban aseguradas. Hoy el 25% ya no pertenecen y es que nadie está conforme con la decisión que hizo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el INS. Esto ocurrió desde hace 3 meses atrás, cuando llegaban los pacientes a ventanilla a pasar consulta y le notificaban sin su autorización que ya no pertenecían a esta clínica. El Instituto de Seguro Social, que es el que nos está cruzando al de empresa provisional. Entonces nosotros queremos saber que ellos nos den una explicación a qué momento nosotros quisimos ser trasladados allá. Nadie nos pidió nuestro consentimiento. Les comunico a todos los asegurados del Armin que se sientan tranquilos porque todavía el Armin sigue funcionando. También como trabajadores del centro vamos a luchar hasta la última, ¿verdad? Y como mencionaba el compañero anteriormente, que mes a mes estaba haciendo, esa es la presión que recibimos, mes a mes se está quitando de mil en mil asegurados. Yo creo que esa es la intención, hasta caducar, y así están pasando, el INE está pasando por encima de uno de los derechos. El hospital privado El Armin continúa atendiendo a los asegurados, aunque sabe que 2.500 personas ya no son parte de la clínica, ubicada a carretera de Jinotepe hacia el municipio del Rosario. La inconformidad se manifiesta a través de cada afiliado. Como asegurado, afiliado a esta empresa médica, yo seleccioné esta empresa médica porque me da las mejores condiciones y las mejores atenciones. Y me siento en este momento afectado en la parte de que están violentando nuestro derecho como afiliado, porque nosotros tenemos derecho a seleccionar la empresa médica donde nosotros nos sentimos mejor. Sin sello ni firma fueron notificados 65 trabajadores del Armin que a partir del próximo mes pasarán a ser parte de Cermesa, otra clínica privada de Jinotepe. Con imágenes de José Luis García, Elba Ileana Molina en Acción 10. Parte de las instancias competentes. Vamos a continuar con más informaciones. Ya tiene una señora de unos 43 años. ¿Verdad? Como se fue ayer, aquel 24 de octubre, cuando su vecino Oliver Espinosa, con lujo de violencia, ingresó a su casa con un machete para lesionar a su hija. De inmediato, Rosa Amada Torres, de 42 años, intervino, resultando con un machetazo en su mano izquierda, que estuvo a punto de perder. Yo quiero que me ayuden, que la policía se ponga las pilas a encontrar a esa persona, porque anda... Él se llama Oliver Leonida Espinosa Navas. Es mi vecino de al lado. Porque él anda a los alrededores como si nada. ¿Cuál es su mayor temor? Mi mayor temor es que él se acerque a mis hijos, a mi familia, y me le vaya a hacer algo malo también. Y igual incluso a mí. Se vuelve a meter a mi casa, porque si ya se metió una vez, él lo puede volver a hacer. El motivo de las diferencias vecinales es desconocido para esta madre soltera que ha luchado durante 25 años por sacar adelante a sus 3 hijos, pero desde que sufrió el intento de homicidio no ha podido ejercer su trabajo como manicurista. Cuando yo puse mi primer denuncia, yo quería saber qué es lo que pasa, pues porque yo quería llegar a una mediación, pero él lo que hacía era romper mis citas y me decía que no le importaba donde yo fuera porque él nunca iba a cambiar. Entonces yo le dije, yo no te pretendo cambiar, simplemente que nos dejes de molestar a mí y a mis hijos. Eso es lo que yo quiero. Pero él nunca se presentó, fui a la policía y un policía me dijo, ah, ya sé quién es ese tipo, pero ni quiera Dios me puede hacer algo a mí. Como medio responsable buscamos la versión del señalado Oliver Espinosa, pero salió su mamá Teresa Navas. Ellos los pincholeaban y los macheteaban porque era enfermo mental y traía muchos tiraderos de botellas y cosas. Y el día dice que su hijo entró a su casa y estaba le... Yo no estaba. ¿Desconoce usted? Yo lo conozco porque yo no estaba aquí. Yo estaba en la primavera. ¿Tienen denuncia? No, yo no tengo nada con ella.
El hecho sucedió en el anexo Aguaspan Sur. Con imágenes de Harold Montiel para Acción 10, Marjorie Jarquín. Y es muy importante romper el silencio. El día de ayer se presentó un estudio, uno de los organismos, sobre la entrada en vigencia hace 4 años de la ley 779. Hay mucho por hacer, tanto las autoridades como la sociedad en general y las mujeres. Hay que romper y denunciar, sobre todo romper el silencio y denunciar a sus agresores, que posiblemente también usted un día pueda callar totalmente. Así es que recuerden que también tienen hijos y hijas y hay que tratar de evitar esa violencia desde todo punto de vista, psicológica, social e independiente también, que usted le tenga o no algún afecto a esta persona, evite por favor más violencia. Ese es un trabajo de todos y todas. En otro orden de informaciones, en Tipitapa, un hombre de unos 36 años de edad es acusado de haber abusado sexualmente de sus hijastras de 12 y 13 años. Detalles de esta y otras noticias que nos presenta Kenia Uceda Prado. En Tipitapa inició el proceso judicial en contra de Juan Carlos Blandón Pérez, de 36 años, acusado de la violación de sus dos hijastros, un adolescente de 12 y otro de 13 años de edad, ultrajado sexualmente en el año 2011. A partir de esta fecha, el Ministerio Público ha dado seguimiento al caso que sucedió en una finca de El Timal, Tipitapa, donde los niños habrían sido abusados sexualmente más de una vez. Será en el juzgado penal de esa localidad donde se hará justicia a las dos víctimas en conformidad con la ley. Siempre en Tipitapa, el Ministerio Público canceló la apertura de juicio en contra de William Porras, un hombre acusado de violar a una paciente que habría asistido al hospital Yolanda Mayorga de ese municipio para realizarse una radiografía. Para iniciar, comenzar el juicio hoy por el delito de violación en perjuicio del, en contra del señor William Porras, donde la víctima es la señora de iniciales AMRB. En este sentido, pues el Ministerio Público fue notificado de la cita judicial para iniciar el día de hoy el juicio, pero debido a situaciones propias del cargo del representante, él mismo no va a poder estar presente en el mismo. En base a ese sentido, le estaría solicitando la reprogramación de este juicio según su agenda lo más pronto posible para iniciar el mismo. La principal razón para la cancelación del juicio fue la apretada agenda y compromisos laborales del acusado, motivo por el cual la madre de la denunciante se mostró inconforme y dudosa del proceso. Sí, yo soy la mamá de ella, en lo cual nosotros tenemos, creo, suficientes pruebas. Yo fui testigo cuando nosotros fuimos al hospitalito, que de lo cual yo no lo puedo relevar todavía, no puedo hablar todavía, pero para mí es que este juicio se dé porque ya tiene demasiado tiempo. Entonces, para mí estamos nosotros allá, estoy con mi hijo, para mí que se dé la doctora Amanda si nos va a hacer el juicio ahora. Para mí que no se reprograme, que sea allá. Finalmente, la jueza aceptó la petición y reprogramó el juicio para este próximo 28 de noviembre. De esta manera protestaban familiares y amigos de Daniel Núñez Bello, acusado de abigeato ante las autoridades de Tipitapa. Según familiares del acusado, quienes lo acusan, no cuentan con pruebas suficientes para ejecutar esta denuncia, por lo que se plantaron a las afueras del juzgado exigiendo minuciosa revisión de este caso. Mi esposo está procesado aquí en el juzgado de Tipitapa, injustamente lo acusan de abigeato. Unas personas que se llaman José Antonio Ruiz Sánchez y José Luis Cruz Bermúdez. ¿Cuál es el motivo? Por abigiato. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos una denuncia en Distrito 6, porque ellos sacaban cheques de Nuevo Carniz sin autorización de mi esposo y quedaban restando 418.908 a mi esposo. Esa cantidad se la deben ellos. En represalia, ellos vienen a poner la denuncia aquí. Yo tengo las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de mi esposo. Según testigos, el acusado no es más que otra víctima de estafadores que se dedican a señalar a pobladores de este delito, luego de utilizar el nombre de sus víctimas para librarse de esta forma de deudas pendientes. Correcto, lo tuvimos con él aquí en Managua, que los quiso robar un dinero, que los enredó y tuvimos proceso con ellos. ¿Cómo me dice ellos? ¿A quién se refiere? A José Antonio Ruiz Sánchez y el chino Groskel, se llama él. Con los dos ellos tuvimos problemas, le ganamos el caso porque le probamos con papeles y los hechos que ellos lo estaban haciendo. Pero que no, le debían plata y todavía no le cancelan las dos camionadas. Ahora viene esta gente, lo acusan de abigeato porque dicen que esas dos camionadas que ellos las pagaron. Entonces ahorita lo que se quiere ver es que demuestren
que a quién se las pagaron. Mientras tanto, protestantes daban fe del acusado y exigían beligerancia en este proceso. Hemos lamentado en gran manera todo Guapí y las comunidades esta situación que se está enfrentando, se está viviendo en Guapí, donde es señal de que el pueblo en sí está a favor y sabe que es un hombre honesto, trabajador. Aquí están más de 100 personas apoyando esta causa injusta que se está enfrentando nuestro gran amigo y hermano Daniel Núñez. Con información de Danilo Muñoz, informó para Acción 10, Kenia Uceda Prado. Y un peatón resultó severamente lesionado al ser arrollado por un taxi la mañana de ayer en el kilómetro 139 de la carretera entre Juigalpa y El Rama. Nuestra corresponsal en Chontales, María Auxiliadora Aragón, tiene mayores detalles. Sobre la carretera Juigalpa-El Rama en el kilómetro 139, el señor José Ramón Taleno resultó gravemente herido al ser catapultado por este taxi conducido por el señor Francisco Báez. Según testigos, relataron que la víctima cruzaba la carretera de manera imprudente. El contapearon otro carro, él me metió a mí. ¿Ah? Sí. ¿Cómo iba él, el estado? ¿Algo golpeado? Sí. ¿Y usted iba con pasajeros? Sí, pero bueno, por ahí capea un carro que viene de allá y que me cruza para mí, que me cruza a mi lado. Uh-huh. Y yo freno, pero El lesionado fue trasladado a la emergencia del Hospital Asunción de Juigalpa por un vehículo particular. Iba golpeado. Iba golpeado. Ah. Ahí nomás inmediatamente lo socorrió. Sí, lo socorrieron ahí en su casa. Fue fuerte el impacto, no pudo ver usted. No, yo no miré nada. Solo auxilió a los jóvenes. Sí, sí, sí. Los accidentes continúan a la orden del día. El choque entre dos motociclistas dejó como lesionado al señor Mauricio Amador Lumbí, de 40 años, mientras el otro conductor resultó ileso. El hecho ocurrió cuando el conductor Mauricio Amador, según testigos, irrespetó la señal de alto en las cercanías de la iglesia Testigo de Jehová en la ciudad de Juigalpa. Pues yo venía del semáforo para acá y el amigo ahí se me cruzó. Choqué de frente. ¿De dónde venía él? De aquí arriba para abajo. ¿Te invadió entonces? Sí, me invadió el carril. ¿Iba solo o no? Solo. ¿Ambos iban solos? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Nelson Reyes. El lesionado fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos y trasladado a la emergencia al Hospital Asunción. Todos son decoraciones por el accidente, no lleva ningún tipo de lesión grave. Va bastante paciente, ¿verdad? Él no ha perdido la conciencia del golpe. Vamos a trasladar al hospital para que le hagan una radiografía en lo que es la parte de la articulación del tobillo para descartar más cualquier tipo de lesión interna, ¿verdad? ¿Solo él resultó lesionado? Sí, solo uno. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Bueno, y nosotros vamos a irnos a una pausa, pero antes tenemos un servicio social, ya que un ciudadano está desaparecido desde el mediodía de ayer lunes. Su nombre es Gonzalo Morgan Ugale, de 88 años de edad. Él padece de Alzheimer y su familia está muy preocupada. Él se dirigía hacia Ciudad Sandino, pero lo han localizado, lo han visto en Bataolas. Alguna de las personas que lo ha visto, por favor, puede comunicarse con alguno de sus familiares al número 2264-1225 o bien llamar al 8920-7034, 8920-7034. El señor Gonzalo Morgan, quien veíamos ya en pantalla, está desaparecido desde el mediodía de ayer. Sus familiares están muy preocupados. Odilio Vargas, en el desarrollo de nuestra revista esta mañana, vamos a hablar en Niñez en Acción de la importancia de una adecuada alimentación para el desarrollo integral de la niñez. Además, quédese con nosotros porque estaremos hablando del preocupante incremento en el precio del pollo. Estamos ya en vísperas de la celebración de la Purísima y luego viene Navidad. El pollo subió aproximadamente 3 córdobas por libra en sus diferentes cortes. Les diremos por qué. Así es, igual que otros predecedores. Ya regresamos con más aquí en Acción 10 de la mañana. Regresamos al ámbito nacional. La policía investiga la muerte de un hombre de 60 años encontrado muerto la mañana de ayer en su casa en construcción en el barrio Israel Galeano. Vamos a ver el reporte de Yeltsin Espinosa. El cuerpo sin vida fue reportado por los pobladores del barrio Israel Galeano en el distrito 7 de la capital. Según la información, el ahora occiso era un bebedor consuetudinario, cuyo nombre responde a Gregorio Díaz, de 60 años de edad aproximadamente. Vine a ver, era verdad, procedí a llamar a las autoridades, vinieron inmediatamente, ya lo vieron de que estaba muerto. ¿A ustedes le avisaron la misma población, no? Sí, otro borrachito.
Sí, me avisó a mí. ¿Usted pudo observar el cuerpo? Sí. Aparentemente tenía lesiones. No. Se descarta mano criminal, se mira como que le dio un infarto porque quedó así bien cogido, así como que se estaba ahogando. De acuerdo a las versiones, el hombre dormía comúnmente en esta casa en construcción con el consentimiento del propietario. Comenzamos a preguntar y el señor ya estaba fallecido. ¿El señor que falleció es un bebedor consuetudinario? Sí, es un bebedor consuetudinario. Él dice que tiene una hermana en Monte Tabor. Ve, y él no tiene familias aquí, él es un bebedor que se manejaba en el parque y ahí donde le daban donde dormir, el dueño de la propiedad le da donde dormir a él. Sí. Así como hoy lo encontraron usted, me explicaba fuera de cámara que ya se sentía la descomposición. Ya se sentía el estado de descomposición y usted sabe de que aquí hay niños alrededores. Ve, y él no tiene pues ahorita, no hay nadie que sea a cargo de él para que le ayuden con una caja ni el lugar donde lo vayan a enterrar. Los peritos de la Policía Nacional efectuaron las investigaciones pertinentes, descartando mano criminal. De igual forma se conoció extraoficialmente que los familiares del sujeto no le brindaron importancia al hallazgo. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Y el informe final y definitivo del Consejo Supremo Electoral refleja que el Frente Sandinista obtiene 70 diputaciones más la que corresponde por ley al vicepresidente saliente. El resto de partidos lograron 21 escaños, de ellos 14 pertenecen al PLC, que se ubicó como segunda fuerza política. María Esther Ordóñez nos presenta el informe. El Consejo Supremo Electoral, a través de su presidente Roberto Rivas, informó este martes que según los resultados finales de los comicios electorales del pasado 6 de noviembre, se ratifica a Daniel Ortega y Rosario Murillo como presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2017-2021. Asimismo, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 71 diputados en la Asamblea. El día 6 de noviembre celebramos las elecciones tal como está previsto en nuestra legislación, presidente y vicepresidente de la República. Presidente José Daniel Ortega Saavedra, vicepresidenta Rosario María Murillo Zambrano. Son 14 los diputados de carácter y diputadas de carácter nacional por parte de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional. Son 15 los diputados propietarios con sus respectivos suplentes al Parlamento Centroamericano por parte de la Alianza Frente Sandinista. Según el informe, el Partido Liberal obtuvo 3 diputados nacionales, la Alianza Liberal Nicaragüense 1, el Partido Liberal Independiente 1, el Partido Conservador 1 y de la Alianza por la República 1, siendo este el escaño de Byron Jerez. Diputados y diputadas departamentales por Managua, la Alianza Liberal Nicaragüense. Propietario Mauricio Olúe Vázquez. Suplente Tania Tamara Lacayo Ponza. Acabamos con lo que es el Partido Alianza Liberal Nicaragüense. Digo, hemos dado lectura. Partido Alianza por la República, APRE. Diputados y diputados departamentales por Managua. Propietario, Byron Rodolfo Jerez Solís. Suplente, Gabriela Elisa del Carmen Cepeda. Termina la lista de diputados de la Alianza por la República. Ustedes saben que nuestra Constitución contempla que el partido que queda en segundo lugar, su candidato a presidente pasa a ser diputado propietario y su candidato a vicepresidente pasa a ser diputado suplente, como es el caso de Maximino Rodríguez y Marta Macoy. La oposición entre legisladores nacionales y departamentales tendrá una representación de 21. El orden brindado por el Consejo Supremo Electoral otorga 14 diputados nacionales, 15 al Parlamento Centroamericano y 56 departamentales al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los legisladores de la Asamblea serán juramentados el próximo 9 de enero. En el caso de la fórmula presidencial electa, el Poder Electoral solicitó ponerse de acuerdo antes del 8 de enero para darle sus credenciales. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. La Policía Nacional y bomberos inspeccionarán tramos de pólvora ubicados en la pista de Tizcapa para asegurar que vendedores y compradores cumplan con todas las medidas de seguridad y evitar incendios y tragedias. Geraldine Domínguez nos informa.
Las instituciones de emergencia y orden público encargadas de garantizar una Navidad segura realizaron la respectiva inspección en los 10 tramos de pólvora ubicado en la avenida de Tizcapa. 500 establecimientos de juegos pirotécnicos se espera que funcionen a nivel nacional. La inspección que ha estado realizando la policía hasta el momento, ¿han cumplido con las medidas de...? Claro que sí, si usted fija, ahorita con los compañeros de bomberos estábamos revisando lo que es las fuentes de energías eléctricas que están en muy buenas condiciones, revisamos los extinguidores que también se encuentran en muy buenas condiciones y todas las medidas que nosotros le hemos indicado las están cumpliendo. Si usted fija, ahí están los letreros donde dice no fumar, ¿ya? Y los barriles de agua pues para cualquier emergencia. Y las otras pues que tal vez no son escritas, pero se las dejamos a ellos, que no le vendan pólvora a menores de edad, que no le vendan pólvora a personas que anden en estado de ebriedad. 1.900 bomberos estarán distribuidos en la prevención y mitigación de emergencias. Y primero es la prevención, la recomendación para prevenir, y es lo que estamos apostando a nuestra población. Por eso nosotros decidimos que no hay ningún plan perfecto si no hay el involucramiento de la población, porque la mejor respuesta es de la población. Son los pobladores que queman la pólvora y son los que tienen que tomar todas las medidas de prevención para evitar un daño a la familia, un daño al bien. Y nosotros, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, en coordinación con la Dirección General de Bomberos y los compañeros de la Asociación de Bomberos, hemos dispuesto para este plan nueve medios con un total de 50 fuerzas que lógicamente ahorita con el personal voluntario ahora que tenemos. En estos momentos solo contamos con 20 compañeros que son los compañeros que trabajan a diario en la institución, pero cuando lleguen los días afines a las fiestas, ya sea la fiesta que tenemos inicialmente, las fiestas marianas, vamos a crecer en 50 compañeros, 50 bomberos que vamos a distribuir en cada uno de los puestos en donde se comercializa pólvora para que estemos ahí en la prevención contra incendio como tal. Cada comerciante de los tramos está capacitado y consciente de los utensilios que deberá tener al alcance si acaso se generara un siniestro. Tener los extinguidores, los barriles de agua, los rótulos de no fumar, que el personal esté debidamente capacitado para ejercer esta comercialización. Esto es para seguridad de tanto el comerciante como los compradores, hacerle conciencia a los padres de familia que todo artículo pirotécnico es peligroso para los hijos, aunque a veces dicen, hay uno que no es peligroso. No, todos son peligrosos porque todos explotan. El principal objetivo es que no solo los comerciantes de estos establecimientos cumplan con las medidas de seguridad establecidas. También las familias nicaragüenses deben de encargarse de disfrutar una Navidad sin incidentes que lamentar. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, tal como lo anunció el Ministerio de Educación, este martes 15 de noviembre fue el segundo día de matrículas para el ciclo educativo 2017. Mario Medrano visitó uno de los centros con más alumnos en el distrito 4 de la capital y nos recuerda cuáles son los requisitos para efectuar el trámite. Adriana Peña llegó temprano a inscribir a sus tres hijos en el Colegio Público República de Luxemburgo, en Managua. Uno va para primer nivel, el otro va para cuarto y el otro va para tercer nivel. Sí, me gusta cómo está la atención, son muy amables y es ágil el trámite. No hemos tenido ningún atraso, ¿verdad? Pero tal vez el inconveniente es que algunos padres no traen las copias de las partidas de nacimiento de los niños y eso es muy importante. Para que el padre sepa que cuando es primera vez que traen a sus hijos en educación inicial, preescolar, es prioridad la partida de nacimiento copia. El Ministerio de Educación estableció este martes 15 de noviembre para matricular estudiantes de preescolar. El miércoles 16 y jueves 17 de noviembre se inscribirá de primero a tercer grado de primaria. El 21 y 22 del mismo mes, cuarto a sexto grado de primaria. Y el próximo 23 y 24 se anotarán de séptimo a noveno grado de secundaria. Y entre el 28 de noviembre al 2 de diciembre se inscribirá a estudiantes de décimo y undécimo grado. Aquí estamos iniciando las matrículas a las 7 de la mañana. Siempre hay un personal dispuesto para terminar las clases, o sea, la clase diaria, y otro personal para estar matriculando. Pues los requisitos son sencillos, ¿verdad? Simplemente partida de nacimiento del alumno, cédula del padre, madre o tutor, un folder. Y pues espera que terminemos este año para que el boletín que se les dé a fin de año ese pasa a su expediente, ¿verdad? Esos son los requisitos y un folder.
Según el calendario del MINED, los sábados 19, 26 de noviembre y 3 de diciembre se inscribirán a estudiantes en la modalidad sabatina. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Y la Alcaldía de Managua y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica concluyen casi los últimos detalles del Paseo de los Próceres. Es un espacio de recreación y también para realizar deportes que pueden aprovechar los habitantes de Managua. Las obras de remodelación en el Paseo de los Próceres, situado entre la estatua de Montoya y los semáforos del Guanacaste en carretera sur, están por concluir. El trabajo realizado por la Alcaldía de Managua y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica inició en diciembre de 2015 con la remoción de piezas del antiguo paseo, caracterizado por plazoletas y bustos de personajes de la política y la historia latinoamericana. Tenemos este hermoso espacio público que son 16.000 metros cuadrados, poco más de 750 metros lineales, estamos hablando de poco más de 8 cuadras más o menos. Permite el espacio dos elementos esenciales. Primero, la recuperación para que los managuas, los nicaragüenses podamos disfrutar de hermosas áreas verdes, que podamos compartir un espacio al aire libre en una zona de mucho tránsito, de mucha circulación peatonal y que nos va a permitir integrarnos en la ciudad. Y al mismo tiempo, en homenaje a nuestra América, América Latina y la integración latinoamericana expresada en los diferentes próceres que han acompañado precisamente nuestras luchas. Todos los managuas y todo el que quiera venir a recrearse, ¿verdad? Este lugar con mucha seguridad puede venir a hacer ejercicio porque hay 4.032 metros lineales de andenes estampados en color rojo. Tenemos también en cada rotondita hay sus bancas donde las personas que vienen a hacer ejercicio pueden descansar, ¿verdad? Pueden disfrutar también de la naturaleza porque tenemos muchas plantas, ¿verdad? Ornamentación para no ir perdiendo, ¿verdad? Lo que es el medio ambiente, lo más bien nos estamos rescatando, ¿verdad? Aquí en este paseo donde pueden observar que antes todo esto estaba destruido, no había donde caminar. El Paseo de los Próceres originalmente contaba con 6 bustos que desde el año 2011 fueron retirados por la Dirección de Patrimonio Histórico de la Municipalidad como medida de seguridad para evitar el robo de estos monumentos históricos que eran de bronce, muy apetecido por recicladores de metal. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Gracias por seguir con más de Acción 10 en la mañana. Avanza construcción de carretera que unirá el Pacífico con el Caribe. Aunque dueños de pequeñas embarcaciones aseguran que desde ya sufren pérdidas económicas. Jairo Castillo nos informa. La construcción de la carretera de concreto hidráulico que conectará el Pacífico con el Caribe avanza a buen paso. Sin embargo, los dueños de botes y pequeñas embarcaciones que prestan su servicio de transporte acuático desde Rama a Bluefields resienten desde ya las pérdidas económicas, porque las personas prefieren aventurarse sobre las pistas que viajar por 2 horas en lancha. De hecho sí, ya nos está afectando porque la demanda de los pasajeros hacia Rama ha bajado bastante. Y eso que no ha concluido el proyecto de la carretera y han estado entrando y saliendo personas. Más que todos los comerciantes y todo eso están entrando y saliendo por la carretera, por la trocha. Pero ahorita que estamos en temporada ya de invierno, está afectando. Imagínate ahora que está en verano, que ya la carretera esté bien. Entonces sí, nos está afectando. Es como todo negocio, ¿verdad? Baja un poco lo que es el fluido de acuático. Pero quizás no va a desaparecer por completo. Pero siempre va a afectar como en cualquier otro lugar, como pasó en Cucarajil, con nosotros, en Laguna Perla igual, que toda esa gente antes viajaban por acá, Laguna, Cúcara, Bluefields, después a Rama. Ahora como ellos tienen un transporte directo que es terrestre, ha bajado bastante aquí la... El pasaje en panga de Bluefields a Rama o viceversa tiene un costo de 235 córdobas. De igual manera, los transportistas acuáticos señalaron que ya cuentan con los equipos de seguridad como chalecos, salvavidas, extintores que recomendó el gobierno para seguridad de los viajeros. Por lo cual nosotros tenemos el 98% de toda la gente con su equipo completo, como lo pidieron ellos, como lo que es transporte Rama, Bluefield, Bluefield, Rama, viceversa, ¿no? Entonces esas son las normas que prácticamente nos dieron a nosotros, que tenemos todo prácticamente bajo control. Hay que señalar que Bluefields es la única cabecera departamental que no tiene acceso por tierra, por lo que la construcción de la carretera representa el sueño de toda la costa atlántica. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. En otras informaciones, Fundación 10 y empresas aliadas benefician a cientos de personas de escasos recursos económicos, esto con consultas médicas. Mario Jarquín nos informa.
y recursos económicos. Esta vez, en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Diabetes, realizó una actividad en la clínica Doctor Pie, donde más de 500 personas recibieron atención de calidad 10. Para mí me parece magnífico porque yo casualmente por eso vine, pero gracias a mi señor pues yo no me sale que soy diabética. Parece que Fundación Pie haya hecho esto. Tremendo, porque toda esta población se está dando cuenta cómo está, si está bien o está mal, y están tomando medidas para su sanidad, ¿no? Entre los servicios brindados fueron consultas médicas gratuitas, pruebas de glucosa, exámenes generales, pruebas de VIH, descuento en la compra de medicamentos, examen de la vista y descuento en la compra de lentes, productos dietéticos para la salud, extracción de uñeros y consultas odontológicas. Siempre ha tenido la gentileza la Fundación Díaz de invitarnos a todos los eventos que ellos realizan. Esta sí es nuestra primera experiencia que tenemos con los diabéticos. No habíamos tenido la experiencia de tener diabéticos, sobre todo estos son pacientes que nosotros buscamos, porque realmente son pacientes que tienen casi todas las especialidades. Ellos por ser diabéticos tienen un aflojamiento de dientes, tienen reabsorción ósea, tienen una serie que nosotros venimos a captar este tipo de gente que son los más difíciles de encontrar. Y yo le doy gracias, ¿verdad?, a la Fundación 10 por la oportunidad, ¿verdad?, de ayudar a muchos pacientes de escasos recursos que necesitan hacerse un chequeo médico completo y no tienen dinero. Según el doctor Granera, usted deberá seguir las siguientes recomendaciones para que su diabetes la mantenga estable. Bueno, yo les aconsejo que se tome un examen de azúcar digital con el glucómetro 2 horas después de almuerzo, para empezar. Que tomen su metformina 20 minutos antes de cada comida y que usen insulina, Esta es una jornada para preclasificar y concientizar al paciente, y el contenido de la educación a él y a su familia es lo más importante. Esté pendiente, amigo y amiga televidente, las próximas actividades que impulsa Fundación 10, gracias al apoyo incondicional de sus patrocinadores como Clínica Doctor Pie, Organización Vida Integral, Farmavalue, Dismedical S.A., Laboratorio Clínico Bioenergético, Hospital Sumédico, Munkel Medical, Clínica de Especialidades Baez Amador, Universidad Unijar, Ópticas Munkel y Asado Motas Tepe. Para Fundación 10, Mario Jarquín. ¿Cuánta información? Tenemos que aprender mucho cada día, ¿verdad? Qué bonito. Todavía sigo pensando cómo es que logran salir los peces con 4 condones anudados sobre el agua, no sé por qué. Debe tener algo de látex, algo que ver. Vos sabés que el látex también está con algún tipo, ¿será?, de lubricante, y debe tener algo que ver. Algo tener, ¿verdad? Algo que se infla. No sé. Bueno, algún gusanito, algo tendrá así ahí. Bueno, nosotros vamos a este segmento, a esta sección y tan gustada por ustedes, amigos y amigas televidentes. Hoy estamos a 15 o 16 ya. 16 de noviembre del año 2016. Un día bonito hoy, 16. Bueno, a los cumpleañeritos, saludos muy especiales. Por acá en estudio tenemos una fotografía de la niña Saraí Castañeda Duarte. Ella está llegando a hoy a sus 12 años de vida. Le saluda a su mamá, Elizabeth Duarte. Dios la guarde y la proteja, Saraí Castañeda Duarte. Otro cumpleañerito con mucho cariño, hacemos el saludo para Daniel García Rosales, de parte de doña Carlita García, que le aprecia muchísimo. Así es que Danielito García Rosales, Dios le guarde y le proteja. Hoy está llegando a un añito más de vida. Ahí lo vemos, mire qué bonito. Y otro cumpleañero, cumpleañerita que tenemos por acá, este 16 de noviembre, es Suyen Patricia Estrada Mora. Suyen Patricia Estrada Mora. Mora está hoy de cumpleaños, de parte de toda su familia y en la finquita nos están sintonizando. También su abuelita, doña Cristina, sus tías, toda la familia, sus padres, que le quieren muchísimo. Dios te guarde y te proteja, Suyen. Y un cumpleañerito, pero desde Chinandea, Villanueva, ahí nos escribió, así que muchísimas gracias. Quisiéramos saludarlos a todos, pero son tantos fans, muchísimas gracias, y tratamos de hacerlo uno o dos. Así que saludos muy especiales, porque hoy está de cumpleaños Niurka Acena Maldonado Salazar, 12 añitos de vida, sin fotografía este saludo, sin fotografía, en Chinandega, Villanueva, y le saluda don Marvin Maldonado Montes y también su mamá Elizabeth Salazar. Un saludo muy especial para ella, y además el próximo 3 de diciembre estará saliendo de su sexto grado, su promoción de sexto grado. Saludos muy especiales. Qué bueno, había bastante saludos. Hoy yo tengo también uno que lo debía desde el día de ayer, y es para Stephanie Obando. El día de ayer pues cumplió sus 7 añitos de vida. La saludan con mucho cariño sus padres, Emilio Obando y Jennifer Aburto. Es la fotografía que tenemos por acá en el estudio. Así que saludos especiales. Esto es en la comunidad San Antonio Valle Los Aburto. Ellos son fieles televidentes de Acción 10 en la mañana, así que les saludamos con muchísimo amor y aprecio. Un gran abrazo para todos. Y sin fotografía, rápidamente saludamos a Emerson Antonio Cisneros. Estuvo de cumpleaños de parte de
Alba Rosales. Y también saludamos a Roger Augusto Vázquez Olivares, está cumpliendo 36 años. Lo felicitamos a nombre de su esposa Paula Ortiz, de sus hijos Dominic, Samantha Vázquez Ortiz. Y bueno, esperamos que sigan en total sintonía de Canal 10. Melanie Betanco Sosa, 3 añitos de vida, cumplió el pasado 30 de octubre. Saludos de parte de sus padres y abuelitos y que siga cumpliendo muchos años más. Bueno, felicidades, son cumpleañeros que nosotros nos vamos a encontrar en las actividades y quisiéramos saludarlos siempre, pero hay un momento especial. Saludos especiales para ustedes, los cumpleañeros que no se pudieron comunicar con nosotros. Un fuerte abrazo. ¿Y ese beso te gustó, Mario? ¿El beso que te mandaron? Que me enviaron, por supuesto. Ya lo recibí aquí. La señora allá del buen me dice que te aprecia muchísimo. Una fans tuya, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Con mucho respeto. Bueno, vámonos con Jennifer Magenta. Jennifer Magenta ya está. Viene feliz y contenta. Los niños se encuentran dotados de un centro de regulación del apetito que se encuentra situado en el cerebro y es prácticamente infalible. ¿Sabías que a partir del primer año suele generarse una disminución del apetito en los niños? Pero esto tiene una explicación. Durante su primer año, el crecimiento será desmedido, debido a que triplica su peso y crece aproximadamente entre 20 y 25 centímetros. Pero a partir de ese momento, se frena al cumplir el año exactamente. En el segundo año y en los siguientes, aumenta de 2 a 2.5 kilogramos y puede llegar a crecer entre 6 y 8 centímetros hasta la adolescencia. Y lógicamente, debido a esto, necesitará una menor cantidad de alimento. Entérate más del tema en la siguiente entrevista. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Un tema súper importante por compartir esta mañana. Muchos de los niños pierden el apetito en determinadas edades. Hoy nos acompaña en nuestra casa, como cada miércoles, el doctor Cristian Urbina. Él es pediatra y nefrólogo. Y juntos vamos a hablar de este importante tema, porque definitivamente es a través de la alimentación como los niños adquieren esos nutrientes que les van a permitir desarrollarse física y mentalmente. Buenos días, doctor. Qué gusto saludarle en esta mañana. Muchas gracias igualmente de estar nuevamente en la casa dando los tips de medicina preventiva para nuestro hogar. Y hoy vamos a hablar de ese tema de que mi hijo no está comiendo y puedo desparasitarlo para que coma. Este es un motivo de consulta muy frecuente. Sin embargo, cuando mamá o el papá percibe que el niño no está comiendo, ojo, puede ser realmente que el niño no esté comiendo o sea una percepción subjetiva del papá. A veces a nosotros nos gustaría que nuestros hijos agarraran el pollito, el gallo pinto y estuvieran comiendo con las manos llenas y decimos, vaya, mi hijo está comiendo bastante. Pero no siempre pasa eso. Entonces, si el niño está comiendo y tiene un buen peso y va creciendo, ok, mamá no se preocupe. Recordemos que después del año de vida el niño es activísimo, eléctrico, empieza a gastar tantas calorías y así tiene que reponerla. Pero nosotros como quisiéramos verlo comiendo un montón, pero a veces ellos no comen, digamos, lo suficiente. Algunas personas lo asocian a que la existencia de parásitos y puede que los parásitos de alguna forma reduzcan ese deseo de comer, pero también podría ser que la variedad, que la forma de presentarles la comida no les sea atractiva. Y es más atractivo lo que a veces ven por la televisión. Así es. Entonces, de ahí cuando comienza el abordaje de que el hijo no está comiendo, debemos de platicar con los padres y con el niño. Uno, ¿qué está pasando en casa? ¿Realmente tenemos problemas de malos hábitos alimenticios? ¿No estamos cumpliendo con los horarios de la comida? ¿Queremos premiar a nuestros hijos para que ellos coman dándoles golosinas? ¿O le estamos dando algo de comer, digamos algún snack, alguna chivería, antes de su tiempo de almuerzo o cena? Entonces eso influye de manera negativa para que el niño ingiera sus alimentos a las horas que nosotros hemos estipulado para que ellos estén comiendo. Recordemos que los niños, dentro de su actividad, hiperactividad, que eso es correcto y es normal, que estén eléctricos en casa gastando esas energías, estén comiendo, pero deben de estar comiendo lo adecuado. Las chiverías son ricas, llenan la pancita, quitan el hambre, pero no nutren. Entonces, tenemos que guardar bien eso. Ahora, veamos qué está pasando. ¿Hay hábitos adecuados o no? Si hay hábitos adecuados, que el niño come en sus tiempos y no está subiendo de peso, ¿será que el niño tiene algún problema de enfermedad? No está subiendo de peso, tiene fiebre, está decaído, está demacrado, es momento de revisarlo, ¿sí? Ahora, parásitos pueden ser causa también de poco incremento de peso, poco apetito, perfectamente.
Pero aquí hacemos el llamado de que no debe de automedicarse, que porque este antiparasitario es bueno, recordemos que los medicamentos, hay efectos buenos y efectos malos. Una dosis muy alta, digamos, para un bebé, para un niño, puede provocar daños a nivel de hígado, daños a nivel de estómago, dar muchas reacciones molestas. Y quizás no lo estamos desparasitando adecuadamente. Mamá nos dice, doctor, yo lo desparasité hace 2 meses y todavía tiene parásitos. ¿Habrá sido la dosis adecuada? Estamos siguiendo las medidas preventivas en casa, porque recordemos que los parásitos entran de la mano a la boca. Si no tenemos las manos limpias, lavadas, estamos agarrando parásitos. La primera conclusión entonces es que puede ser una percepción el hecho de que él no está comiendo de la cantidad o calidad suficiente. La segunda conclusión podría ser no confundir el llenarles a base de premio con esos dulces y golosinas y pensar que está de alguna forma lleno de parásitos, y medicarlo incorrectamente también genera algún tipo de implicación. Así es, esos tres aspectos son importantes. Otros aspectos que tenemos que considerar de que el niño, digamos, no se está alimentando bien, es que no está aumentando de peso o no crece. Y aquí me gusta siempre mencionar un dicho, una parábola en medicina. Es preferible ser flaco y alto antes que gordito y chaparrito. Los niños tienen que ser como las plantitas, tienen que ir creciendo, tienen que ir para arriba. Pero es preferible que crezcan antes que los que tengamos gorditos como tal. 7:25 a.m, hay comunicación telefónica. Le escuchamos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Quería hacer una consulta con el doctor. Sí. No escuchamos acá en estudio, si son tan amables y nos regalan un poco el retorno. ¿Aló? Ahora sí, por favor, un poquito más fuerte, le estamos escuchando. Sí, buenos días, quería una consulta. Necesitaba una consulta. ¿Cómo no? ¿Su hijo cuántos años tiene? Sí, tengo una niña de 3 años. Una niña de 3 años. ¿Tiene problemas? ¿No come lo suficiente? Sí, ella presentaba un dolorcito. Sí. La llevé al médico y se le hizo una citología donde a ella le salían parásitos y bacterias. Sí. Me le mandaron el medicamento, pero lo que yo quiero saber ahora es ¿qué puedo estarle dando de comer? ¿Cuál es la alimentación adecuada? Muchas gracias. Por favor, manténgase en línea, vamos a tomar sus datos y con mucho gusto se los suministramos al doctor. Dice que le hicieron una citología y que aparecieron parásitos y bacterias, que la ha medicado, pero que no come lo suficiente. Bien, recordemos que después del año de vida, el mejor alimento que puede haber, la mejor dieta, es la dieta de la casa. Los niños tienen que estar incorporados a la comida de la casa. Lo mismo que se come en casa, tienen que estar comiendo los niños. Hay que tomar en cuenta también de que después del año de vida, la leche ya no es el principal alimento. A veces les estábamos dando 4 o 6 tomas de leche antes del año de vida, que eso es correcto, pero después del año de vida tiene que haber una reducción en las tomas de leche e incorporarse a la alimentación de la casa. Entre 1 y 3 años, ¿qué cantidad de leche se le debe proporcionar y cómo gradualmente debe ir suministrándose alimentos de los que come el resto de la familia? Bien, ya a partir del 6º mes de vida se empiezan a dar algunos alimentos como los moguitos, las verduras, por ejemplo. Correcto. Chayote, quequis, chayote. Las frutas empiezan a incorporarse. Ya después del 10º mes algunas carnes blancas principalmente, huevo. Ya al año de vida tiene que estar comiendo lo que se come en casa. Las tomas de leche deben de disminuir de 1 a 2 tomas de leche al día, que pueden ser de 6 a 8 onzas. ¿Cuál es un error frecuente que tenemos? Tenemos un error frecuente de que le damos muchas tomas de leche para calmar el hambre o porque no está comiendo, le damos más leche. ¿Y la leche no sustituye la comida completamente? No la sustituye. Hay comunicación telefónica. Buenos días, Acción 10. Estamos escuchando. ¿Aló, buenos días? ¿Quería Hola? Hacer una consulta al doctor? Sí. Bueno. Tengo un niño de 6 meses y fíjese que yo le doy su pacha. Bien. Y él me la vomita. Por favor, manténgase en línea para poder tomar sus datos. Papayitas, cosas así. Sí. Siempre me la vomita. Quería saber a qué se deberá eso. Bueno, agradecemos mucho su reporte. Casi no tenemos la oportunidad de escuchar acá el audio, si son tan amables por allá. Un niño que presenta problemas de vómito cuando tratan de alimentarlo. 6 meses, entendí. Sí, es muy posible, hay que examinarlo, revisarlo, máxime si está perdiendo peso. El vómito tiene muchas causas que hay que investigar, que puede ir desde problemas orgánicos o alimenticios. Hay que revisarlo.
Ya para ir concluyendo, ¿cuáles son los exámenes de rigor para poder identificar si un niño de verdad tiene parásitos o presenta otro tipo de problemas que vamos allá, que puede ser de la gestión o de la presentación de los alimentos que uno le da? Bien, el examen de heces o la citología fecal es el examen que nos permite descubrir qué tipo de parásito hay y en base al tipo de parásito, el antiparasitario específico. Claro. Y quisiera hacer mención también de que cuando se dan las vitaminas o se dan el hierro, las vitaminas no suplen alimentos, no suplen comida, se dan por periodos cortos. Entonces, el hecho que digamos, le estoy dando vitaminas no significa que ya comió. Hay que enseñarle al niño a tener buenos hábitos para que se coma la comida de la casa, la que se hace en casa, el preparado de la casa, y evitar todo lo que son chiverías, porque eso hace que el niño pierde el apetito, se le quite el hambre y no ingiera la comida de la casa. Entonces, ojo con eso. Las vitaminas, las multivitaminas no, y el estimulante del apetito no suple comida. Hay que darle buena alimentación y sobre todo modificar los hábitos. Hay que tener buenos hábitos de alimentación en casa. Y evitar también, como ya usted lo decía, darle chiverías para que ellos no pierdan el apetito al momento de las comidas fuertes. Garantizarles los premios, esos premios que si comes te voy a dar, eso no se vale. Hay que enseñar al niño a tener buenos hábitos para que coman bien. Es una buena recomendación, sobre todo en este tiempo, que ya viene la Purísima y que hay mucho dulce también por ahí. Es importante suministrar adecuadamente los alimentos a los niños. Agradecemos al doctor Cristian Urbina, pediatra y nefrólogo, su presencia esta mañana. Su teléfono ha aparecido constantemente, él trabaja en Clínica Palermo y vamos a continuar con más información. En Acción 10 en la mañana queremos llevar la información valiosa y como son nuestras consultas médicas, un segmento que sabemos que a ustedes les encanta. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Martínez Vega, él es especialista en cirugía general, también laparoscópica y él es coloproctólogo. Hoy nos viene a hablar un tema muy interesante, hay gente que dice yo padezco de la vesícula, en fin, hoy vamos a estar hablando de un padecimiento especial que le llaman en el término médico colecistitis alitiásica, que puede interpretarse como una inflamación en la vesícula. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenos días, licenciada Xochitl Ocampo. Muchas gracias, amigos televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares. Y quiero felicitar al staff de la revista de Canal 10 porque he recibido múltiples mensajes de nuestros televidentes que nos manifiestan de que los segmentos de salud que ustedes dan de lunes a viernes son muy educativos y son muy útiles para las personas que no tienen la capacidad o la posibilidad de ir a una visita médica. Además de eso, estos segmentos de salud que realizan ustedes les ha servido a los amigos televidentes para detectar ciertas patologías y ponerse en alerta para la prevención de algunas enfermedades que diariamente discuten ustedes aquí. Así que felicito a todo el staff de Acción 10 en la mañana que hace esta labor diariamente los 24 días del mes prácticamente. Así es, doctor, muy acertado su comentario porque además es un privilegio poder llevar a través de Canal 10 a todo el país información de un especialista, imagínense, no todas las personas tienen esa oportunidad de tener un coloproctólogo que les dé información tan importante, porque nosotros nos gusta incidir mucho en la prevención de enfermedades o saber detectarlas, y con este programa se aprende mucho, así que le agradecemos ese tema tan importante que ha seleccionado hoy. Así efectivamente, la colecistitis alitiásica es un tema muy frecuente que se da en nuestros medios. Es una inflamación de la vesícula biliar, pero sin cálculos. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente va a presentar una inflamación de este órgano, pero no va a tener piedras en su interior. Y es el síntoma principalmente que da la colecistitis alitiásica, es un dolor al lado de la zona de hígado muy fuerte, muy intenso, el cual en algunas ocasiones va a ser hasta incapacitante para realizar las labores cotidianas en nuestro amigo televidente. Cabe mencionar de que esta patología también se presenta con muchos signos y síntomas de enfermedades del tracto digestivo alto, como náuseas, dolor en el epigastrio, que lo podemos decir como una gastritis, ¿verdad? Y también en algunas ocasiones se acompaña de vómito y pérdida del apetito, lo que ocasiona que el paciente pierda peso de manera inexplicable. Sin embargo, si el paciente acude a un médico de que esté muy familiarizado con esta patología, va a realizar un adecuado interrogatorio clínico y las respectivas pruebas que nos hagan determinar que el diagnóstico de la colecistitis alitiásica. Eso es interesante, doctor, porque cuando uno dice, puede que tenga problemas de la vesícula, le hacen el ultrasonido, pero no, dice, no tengo piedras, estoy bien. Pero entonces, esta es otra manera de detectar un problema en la vesícula, la inflamación. Efectivamente, la primera
prueba diagnóstica que debe mandar el médico es el ultrasonido abdominal. Debemos de recordar de que el 85% del interrogatorio que se realiza en el consultorio y un examen físico adecuado nos va a dar el diagnóstico. Sin embargo, nosotros como médicos nos debemos de apoyar en ciertos exámenes, ya sea de laboratorio o de imagenología. En este caso, la primera prueba de imagen que se envía es el ultrasonido abdominal, preferiblemente en ayuna lo tiene que realizar el paciente para descartar otras enfermedades del abdomen y descartar cálculos en la vesícula biliar. Sin embargo, esta colecistitis alitiásica en ocasiones nos va a reportar el médico radiólogo que realiza el ultrasonido abdominal de que solo las paredes de la vesícula están engrosadas y que no hay cálculo. Ese es un signo de una colecistitis alitiásica. Además del ultrasonido, nosotros nos podemos apoyar de otras pruebas diagnósticas, como es inyectarle al paciente una hormona que se llama colecistocinina, la cual se produce en el intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno, y se libera principalmente cuando el paciente ingiere dieta grasosa. Y esto va a provocar dolor y liberación de la hormona, y esa es una prueba que se llama colecistocinina. Si en un dado caso nosotros no tenemos esa prueba a mano, podemos realizar otra prueba que le explicaré luego en la llamada. Ok, claro que sí, ya tenemos la participación de nuestros amigos televidentes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Le escuchamos? Sí, mi hijo estaba presentando dolores abdominales, sus ojos se le pusieron amarillentos. Yo lo llevé aquí al puesto médico y me le mandaron un examen, un ultrasonido y una serie de exámenes para diagnosticar si era hepatitis. Y me gustaría una consulta con él. Por supuesto que sí, con mucho gusto, se lo obsequiamos, señora. Manténgase en línea para tomarle los datos de su hijo, en este caso el paciente. Nuestra amiga televidente aquí acaba de decir un síntoma que es muy importante detectarlo tempranamente, que es la coloración amarilla de los ojos. Yo iba a preguntarle eso casualmente, doctor, porque eso lo relacionan al hígado. ¿Siempre? Así que ese es un dato de alarma para cualquier persona, porque así como puede ser originario por una enfermedad hepática, puede ser debido a que un cálculo migró hacia el conducto biliar principal y provocó una obstrucción. Por lo tanto, no hay un pase adecuado de la bilis hacia el intestino delgado, provocando ictericia tanto en los ojos como en la piel. Y esto es importante detectarlo temprano y estudiarlo adecuadamente, porque se convierte, si es a causa de una obstrucción de la vía biliar, se convierte en una urgencia quirúrgica de irlo a realizar ya sea un procedimiento endoscópico o una exploración de vías biliares, ya sea abierta o laparoscópica, en dependencia de las posibilidades de nuestro diagnóstico que tengamos al alcance de nuestras manos como médico. Como le decía, otra prueba que es importante hacerla si no tenemos la prueba de la colecistocinina es brindarle al paciente una dieta en grasa previo al ultrasonido abdominal, mandarlo al radiólogo que le haga el ultrasonido, y si el radiólogo observa de que no hay un vaciamiento completo de la vesícula biliar, podemos decir de que estamos ante una colecistitis alitiásica. Ok, tenemos otra llamada, doctor. Aló, buenos días. Buenos días. Aló. Aló. Buenas, le escuchamos. Sí, aquí me detectaron. Por favor, háblenos un poco más cerca de su bocina y le baja el volumen al televisor para que nos comuniquemos bien. Sí, buenos días. Ajá, buenos días. ¿Cuál es su consulta? A mí me detectaron esto. A mí me detectaron colecistitis. ¿Qué le detectaron? Ese tipo de enfermedad en la vesícula. Ajá, ¿tiene inflamada la vesícula? Últimamente sí. ¿Cómo? Bueno, parece que está ubicada en algún lugar que le complica la señal. Ahí está, tica. Sí, pareciera que es su celular, si el caso nos está llamando el celular o si mejoramos la comunicación. ¿Aló? Ajá, háblanos. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. A mí me detectaron esto y... Bueno, tenemos ahí problemas con la comunicación. Si desea la consulta, por favor, manténgase en línea para que podamos obsequiarle y que la atienda el doctor. Es importante mencionar, Xochitl, de que el género más frecuente en esta enfermedad son las mujeres. 20 de cada 100 mujeres van a presentar colecistitis alitiásica. En cambio, los hombres, solo 8 de cada 100 hombres.
van a presentar colecistitis alitiásica. Por tal motivo es importante acudir al médico. Y como le decía, el síntoma principal es el dolor al lado derecho asociado a náusea, vómitos, pérdida de peso. Y es importante, si el paciente presenta estos datos de alarma o posterior a una ingesta rica en grasa le provoca un dolor exquisito al lado derecho, es importante acudir a su médico para determinar la causa de ese dolor. Recordemos de que el dolor abdominal puede ser provocado por muchas causas, ya que tenemos varios órganos en nuestra cavidad abdominal. Por tal motivo hay que investigarlo adecuadamente, ya que puede ser un abdomen agudo quirúrgico o un abdomen agudo médico que se puede tratar médicamente. Y una cosa que es importante decirle a nuestro amigo televidente, de que la colecistitis alitiásica, el único tratamiento de que hay es el bisturí. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se resuelven los síntomas con una cirugía, ya sea laparoscópica o abierta. Realizar la colecistectomía para disminuir los síntomas y mejorar así la sintomatología del paciente y evitar las complicaciones que pueden haber. ¿Eso significa que con esa cirugía, doctor, es quitarle la vesícula? Efectivamente, con esa cirugía se retira la vesícula biliar y se manda al patólogo para descartar ninguna enfermedad maligna, porque la colecistitis alitiásica, y principalmente en los pacientes diabéticos, puede provocar múltiples complicaciones, y una de ellas es la perforación de la vesícula biliar, que va a provocar una peritonitis. ¿Qué quiere decir eso? Una infección generalizada en la cavidad abdominal. Por eso los pacientes diabéticos son muy propensos a padecer de colecistitis alitiásica, por las múltiples comorbilidades que tienen, porque además de ser diabético, en algunas ocasiones están en sobrepeso, son hipertensos, tienen dislipidemia. Entonces ya no es prácticamente solo la enfermedad de la diabetes, sino que se llama ya un síndrome metabólico, que lo conocemos ya mundialmente. Entonces es importante en el paciente diabético, nuestro amigo televidente, si tiene algún familiar o algún amigo diabético que ha cursado con síntomas de dolor abdominal, que acuda a su médico, porque puede ser el detonante de una enfermedad y evitar una complicación seria que le puede provocar hasta la muerte en alguna complicación, porque no solamente se descompensa el organismo, también se descompensa su patología médica, que es la diabetes. Se descompensa después el riñón, se descompensa la manera ocular, los ojos, ¿verdad? Entonces es muy peligroso la diabetes, hay que tenerla siempre presente. Muy importante ese consejo de que hay que chequearse, no andar aguantando los dolores. A veces la gente prefiere andar aguantando y no van a la consulta médica, así que hay que acudir, vaya a chequearse y descarte este padecimiento que hoy nos ha comentado el doctor sobre la colecistitis alitiásica. Es un término de la vesícula inflamada. Muchísimas gracias, doctor, y lo que usted nos decía entonces quedamos claro: evitar las grasas para evitar que se nos vaya a inflamar la vesícula. Así es, recordemos siempre de que una adecuada dieta rica en fibras vegetales, evitar mucha ingesta de grasas y realizar una caminata al menos 30 minutos a una hora diario en nuestra manzana o en el parque. Sacar a nuestra mascota a pasear un ratito, ¿verdad? Y así uno se desestresa y le ayuda a nuestro organismo en general, tanto para evitar la hipertensión arterial y para evitar la obesidad, que es un mal que está atacando a nivel mundial todos los países, y Nicaragua no es la excepción. Terrible, terrible esa vida sedentaria, doctor, y sobre todo que la gente no quiere hacer ejercicio. Debemos de hacer ejercicio, poner a trabajar la máquina, si no se nos oxida, ¿eh? Así es, tenemos que poner a trabajar la máquina, si no se nos oxida y nos rendimos pronto. Terrible, nuestro cuerpo necesita. Hay que hacer buen cardio. Necesita mantenimiento. Caminar diario o trotar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación y gracias a nuestros amigos televidentes. Excelente. Bueno, nosotros aquí estamos conversando con nuestros buenos amigos del INDEC. Gustavo Ortega nos va a hablar un poco sobre ese incremento que están experimentando desde ya algunos perecederos y productos clásicos de la temporada navideña. Bienvenido. Qué grato que nos puedas acompañar, Gustavo. Sí, así como ustedes, sí, muy buenos días, y siempre este programa bien visto a nivel nacional. Como usted decía, realmente ya es la época de las fiestas marianas. Sí. Navidad y fin de año ya arrancaron. Yo a veces me quedé asombrado que vieron centros comerciales y lugares que a partir del 1 de noviembre ya estaban ofertando, ya estaban instalando en su los que son los arbolitos de Navidad. Yo desde mediados de septiembre lo vi, te cuento. ¿A mediados de septiembre? Sí, desde mediados de septiembre. Excelente. Bueno, pues entonces ya mucha gente ya estamos, somos, como decimos, un buen nicaragüense sobre la jugada. Y el tema más importante es que el tema de la comida, el tema de la alimentación que vamos nosotros a tener para estos dos días importantes, ¿verdad? 24, 25, 31 y primero. ¿Qué pasa? Realmente la tendencia de algunos
perecederos y más, ¿verdad? Fundamentalmente el pollo, que es la comida tradicional que hacemos nosotros todos los años, ¿verdad? Que la cena navideña y la cena de fin de año, realmente por inercia, por situación de la demanda, los precios aumentan. Pero nosotros decimos como Instituto Internacional de Defensa del Consumidor que está bien que los precios se incrementen, porque realmente la demanda es alta, pero no abusen del tema del incremento de los precios. Eso creo que aquí hay que hacer un llamado a los comerciantes, ¿verdad? De que realmente ellos te dicen, por ejemplo, cuando le preguntas vos a ellos, ¿y por qué le incrementan mucho los precios? Lo que pasa es que también yo quiero sacarme aguinaldo y lo quiero sacar, sí, dice, con los precios. Entonces yo creo que las cosas están bien. Aquí siempre hemos dicho también nosotros que hay que ganar y ganar. Tiene que ganar el comerciante, pero también tiene que ganar el consumidor. Pero también es necesario que incrementen, Gustavo, cuando hay un incremento del producto en sí. Claro, pero claro, si fuera solo claro, por temporada, no hay un incremento, lo que no es conveniente. Lo que pasa es que eso es lo que te quiero explicar. Sí. O sea, aquí ahorita, en el tema del pollo, por ejemplo, sí, existen empresas que producen y venden el pollo. Ahorita no ha habido incremento del pollo. Así no es. Ha habido en la empresa. Pues, no, que le diga, que le diga a la empresa X a usted, bueno, hoy subió un córdoba a usted pues, como comerciante. Ya uno ya sabe. Entonces, que tiene quiere que decir el precio, que el comerciante, pero yo creo que aquí el abuso, y hablemos claramente, es una especulación. Exactamente, el abuso y la especulación de algunas personas creo que no es correcto, ¿verdad? Además, ¿qué pasa? Y no nos diga que somos videntes. Ya el 21 de noviembre comienzan a los aguinaldos. Ya, sí, ya, ya. Entonces, ¿qué significa? Que a partir, estoy seguro, ya estamos seguros, que a partir del 20, antes que en el aguinaldo, ya algunos precios del perecedero van a incrementar. Pero más. Y eso se ha hecho algo clásico. Pues claro, eso claro, es una moda. Pero, ¿quién si, regula eso? ¿Quién revisa eso? Acordate que estamos en un tema de oferta y demanda. Sí. Aquí no existen instituciones que debería ser, si fuera así por ley, el MIFIC. Sí. Pero lo que pasa es que no se pueden los precios congelar, sino lo que tiene que haber es lo que nosotros hemos dicho siempre, que el consumidor tiene una gran responsabilidad en el sentido de que tiene que saber comprar. Así vos sos una persona. Sí, porque si yo veo que está algo muy caro, un producto como dicen los muchachos acá, no lo consumo. Exactamente. Lo dejo de comprar y hay lo bonito de nosotros acá y en Nicaragua, que hay muchos productos. Eso es lo y que podemos correcto compensar uno con otro. Correcto. ¿Verdad? Nosotros decimos lo siguiente. Si, por ejemplo, la papa sube, por lo que pasó, ¿te acordás que la papa subió? ¿Sí? No consumas papa. Es. Está la malanga, está el chayote, está el ayote. O sea, están productos, como usted decía muy sabiamente, en Nicaragua Dios nos bendijo porque nos da bastante perecedero y bastante fruta, que podemos sustituirlas por otras. Hay variedad. Pero el problema está que el consumidor también acepta ese precio. Y vamos a otro tema. Por ejemplo, el frijol, cuando valía 30 córdoba la libra, mucha gente lo compró. Siempre se entonces, igual es que eso. Entonces, cuando hay especulación, lo que tiene que hacer el consumidor es tratar de evitar de comprar ese producto para que el precio baje. Porque realmente no puede ser. Ningún comerciante va a perder. Igual sucedió con los huevos también en su momento. Es que aquí hay temporada que hoy el huevo, mañana es el queso, pasado mañana es el pollo, pasado mañana es. Pero lo importante de esto es que el consumidor sepa comprar. Vos nos has traído una lista. ¿Y cuál sería lo más conveniente para que en este momento hay muchas familias que están pensando una rica cena? Yo soy de las que digo, si no hay, no hay, hay que acomodarse con lo que tenemos. Pero hay otras personas pues, que dicen, quiero darle lo mejor en esta Navidad. Pero ¿cuál es lo más correcto que se debe comprar? ¿Hasta qué punto debe pagar el consumidor prácticamente el capricho de algunos comerciantes? Es que ese capricho no lo puede pagar. Uh-huh. Vos lo que tienes que hacer es, por ejemplo, vos vas al mercado y en varios tramos venden plátano, por ejemplo. Sí. Entonces vos andás cotizando, vos andás, decimos en el buen nicaragüense también, regateando precios. Sí, vos tenés que ver realmente, ahora, vos tenés tu marchanta. Me imagino que vos como sos una dama, vas al mercado y tenés tu marchanta. Ahí entonces, Roberto Huelva, correcto. Sí. Viene el marchante y te dice, mire mi amor, te dice, vení. Entonces te dice, mira, revisar y vos tenés esa relación con la marchanta donde le decís, me está dando muy caro, mi amor, ¿y qué te pasa? Entonces, además que yo siempre estoy pendiente de cuánto subió y cuánto debe, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema. Existen lo que le llaman precio de plaza. Sí. ¿Qué significa precio de plaza? Que es el precio que pone el mercado en su momento cuando llega el producto. Entonces, vos tenés que aprender a regatear, aprender a comprar. O sea, ahora si mi marchanta, aunque diga, ay, eso está caño, tacaña. Aunque mi marchanta sea la mía y me está vendiendo caro, yo ya no voy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya si me está dando vuelta a mí, que soy su cliente fijo. ¿Verdad? Entonces, no funciona así. Yo te voy a decir algunos precios, por ejemplo. Okay. Mira, vamos a recibir esta llamadita y ya nos decís, porque nos interesa muchísimo esa información. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Aló, buenos días.
¿Aló? Me está escuchando. ¿Tenemos la llamada, muchachos, en estudio o no? Sí. Bueno, excelente. Hablemos de los precios entonces. Por ejemplo. Tomen nota ahorita. Por ejemplo, te voy a dar precios. Nosotros ocupamos con referencia el mercado oriental, sí, que sí. Es el mayor popular, el más grande de Centroamérica y es donde llega realmente la cantidad ¿no de productos? ¿No es el mayorejo entonces? No, te estoy hablando del mercado oriental, sí. Como referencia nuestra. Ok. ¿Verdad? Okay. Pero hacemos también los otros mercados paralelos. Excelente. O sea, esta semana nos tocó ir al Liga Montenegro, comparar sí. Precios del oriental con el Liga Montenegro. Otra semana hacemos el oriental con el de Levite. Otra semana con el oriental con el Güemes, ¿me explico? Okay, para hacer cuadro comparativo, correcto. Okay. También te voy a decir cómo están los precios en la colonia, en el Palí y también nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestros delegados departamentales, tenemos el precio de Juigalpa, tenemos el precio de Chinandega, sí. Y también ahora estamos adaptando la pulpería, porque sí. Es también donde realmente muchas personas no van al mercado si los quieren comprar esa pulpería. Pero si hablamos de pulpería, hay pulpería que te dan. Por eso te voy a decir, $7. Te voy a decir correcto. Mira, por ejemplo, el arroz 80-20, sí. En el Oriental vale 11 Córdoba. En Ilia Montenegro, 12 Córdoba la libra. En la Colonia, 11 Córdoba. En el Palí, 12 Córdoba. En Huigalpa, 12 Córdoba. En Chinandega, 12 Córdoba. Y en Villaflor, lo que usted decía, vale 15 Córdoba. O sea, hay 4 Córdoba de diferencia más que en el Oriental. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿qué te quiero decir? Mira qué interesante. Y eso es lo que nosotros hemos visto últimamente, que ya están compitiendo los supermercados con el mercado. Sí. En el Oriental está 11 Córdoba el arroz. Sí. Pero en la Colonia también está 11 Córdoba. A 11. Imagínate, qué interesante. Entonces, hay gente que dice, mejor voy a comprar ahora al supermercado, porque además hay seguridad, hay estas cosas, lo otro. Pero el precio. Te voy a decir, por ejemplo, otro producto que es de consumo masivo. El frijol rojo, la libra. En el Oriental, 14 Córdoba. Ilia Montenegro, 15 Córdoba. La Colonia, 19 Córdoba. El Palí, 16.25. Tribugalpa y Chinandega, 15 Córdoba. Y 17. Pero la parte que... el tema que vamos a ver ahora es el tema del pollo. Correcto, sí, mira. El pollo, te quiero explicar. El pollo tiene que comprarse, sugerimos, entero. Sí. Es más barato comprar el pollo entero. Ok. ¿Por qué? Porque normalmente los cortes especiales son más caros. Y vos sabés muy bien, la pechuga, sí. El lomo con muslo. Entonces, la idea es comprar el pollo entero. Y porque también, ¿qué pasa? Mira qué interesante. Los comerciantes compran el pollo entero y le hacen la famosa cruz. Lo parten y ese mismo pollo, quiero comprarlo más barato, las piezas las venden más caras. Entonces, siempre ellos ganan. Sí. Te voy a decir el precio como está ahorita. Este dato, quiero decirlo, fue el 14 de noviembre. Podría variar también. Podría variar de un día para otro. Así puede bajar o puede subir, pero sí. El 14 de noviembre... Puede subir, que es lo más lógico. Pero unos también, 3, 4 pesos, quizás. No mucho. ¿Mucho? Mira, el pollo nacional, la libra, en el Oriental está 37 Córdoba. Ok. En el Iván Montenegro, 38. Mira, en la Colonia está 38, el mismo precio, mira. Igual, una competencia. En el Palí, 32.50. Huigalpa, 35. Chinandega, 42. Pero en la pulpería está a 42 Córdoba. Mira, entonces es que, ¿quiénes regulan la pulpería? ¿Es la alcaldía? Es que volvemos al tema. El MIFIC, con la oficina de la IPRODEC, no puede regular los precios, pero sí puede sugerir. Puede decir de que realmente, porque estos precios que estamos dando ahorita son precios oficiales, cuando digo oficiales. Pero porque la pulpería, como es pequeña, tiene que cubrir todos los gastos de energía también. Podría ser, pero podría ser, pero acuérdate que el pulpero tiene una situación que está claro, y es que, por ejemplo, vos vas a fiar a la pulpería. ¿Uno fía en la pulpería vos? No. Bueno, pero hay gente que se fía. Pero a veces porque podemos tener alguna necesidad y podemos fiar. Es que la mayoría de gente fía. Sí. O sea, que amarra a hacer contacto que semanal, quincenal o mensual. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que la pulpería, entonces te dice, bueno... Y algunos no pagan y dejan colgados también. Por eso, entonces, yo voy a la pulpería y me dice, bueno, ¿cómo está la libra de pollo nacional? A 42, mira, la cara. ¿Por qué está cara? Bueno, que vos sabés que me pagan mensual. Así es. Que no debería ser así, porque al final de la historia yo le voy a pagar a él totalmente lo que él me compró. Pero lo que usted decía es correcto con el tema de colgado. Ya ahorita la Asamblea Nacional aprobó la reforma del Código Procesal Civil, donde realmente ya se puede ir a los juzgados a ver el tema de las deudas de las pulperías, que se llama proceso monitorio hasta 50.000 córdobas. Tenemos la llamada ahorita, muchacho. ¿Aló? ¿Aló? 2222-7808. ¿Aló? ¿Buenos días? Sí, buenos días. ¿No tenemos llamada, días? Muchacho? ¿Aló? Buenos días, yo, no tenemos retorno por acá, por favor, Javiercito, si nos das un poquito de retorno para escuchar a nuestro amigo o amiga televidente que nos está llamando. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. ¿Aló? Bueno, tenemos problemas acá a lo interno. Entonces, lo importante de esto, Delia, es de que el consumidor, la experiencia,
Porque esto también viene de generación. ¿En qué sentido de generación? Tu mamá te enseña a dónde ir a comprar. Sí. A llevar aquella lista que nosotros siempre recomendamos, ¿verdad? Vamos, ahorita que viene el aguinaldo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el consumidor? Que ese es un tema que deberíamos de ver la próxima semana. ¿Cómo hacer que tu aguinaldo lo estiré lo más que pueda? Ah, yo les ayudo. Por eso yo estoy claro. Porque vos sos una mujer bien, bien precavida. O sea, ¿qué pasa? Mira, hay personas, o a tu esposo vos lo mandás, con 20, una lista de 20 productos. Y sí, se va al mercado. Y vos le decís, mira, amor, esto es lo que quiero que no hace falta. Así es. Y de repente, bueno, vos confías, te va, su marido se va. De repente, en la tarde que llego, a la hora que llega al mercado, vos le decís, a ver, amor, revisemos lo que trajiste. Y en la lista, de los 20, solo dos productos de la lista aparecen. El resto lo compraste como un consumidor compulsivo que no está dentro de tu lista. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que saber comprar. Con el tema de los precios. Y no ir con los niños. Sí, porque te voy a contar. Un día que anduve en qué lugar, haciendo una compra, y en área de juguete habían niños, y entonces ahí hubiera visto, si habían 7, 8 llorando porque se querían llevar ese juguete, mejor aquí decía hay que venir solo. Bueno, entonces, casi nos vamos, entonces la recomendación es con el tema de los precios de los perecederos. Sí. Tenés que negociar con los comerciantes, tenés que buscar la forma de no comprar productos que vos sintás que también está caro. Sí. Nosotros todos los lunes, ¿verdad? Planteamos cuáles son las listas de la semana, de los precios, ¿verdad? Y queremos que la gente lo tome, los consumidores lo tomen como un precio de referencia para que sobre eso no abusen los comerciantes. Y si siente que está muy caro, no lo compre, por favor. Podemos, hay patos, hay otro tipo de productos cambiar, pues, ¿verdad? O cambiar, porque aquí la tradicional es decir, pues, pero hay gente que hacemos unos canelones con queso, ¿verdad? Buscar la forma. Bueno, muchísimas gracias. Lo importante es disfrutar en familia, bendecidos, con salud, con trabajo y educación. Eso es muy, muy bonito. Y sobre todo a cuidar el bolsillo, porque luego de diciembre viene toda la entrada de clases de nuestros hijos e hijas, que tenemos y hay que ver el análisis, ahorrar. El análisis de la aguinaldo. Vamos a ver eso la próxima semana. Gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Y a usted, amigo, amiga televidente, precios de referencia. Usted va a hacer su propia cuenta de cuánto y qué debe gastar. Vamos de inmediato a una pausa y ya regresamos porque tenemos una importante información en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para muchas familias nicaragüenses que se han visto enfrentadas por problemas de propiedad. Sabemos que en nuestro país es un problema serio precisamente por una falta de cultura también de registrar las propiedades. Y esto le ha traído un conflicto a madre e hija, que hoy vamos a estar abordándolo como una madre que estuvo 15 años en el exterior y ahora viene a reclamar su propiedad. Resulta que encuentra esta propiedad a nombre de su hija. ¿Cómo logró hacerlo? Hoy vamos a hablarlo con el especialista que nos acompaña, el bufete de abogados de la UPOLI. Le damos la bienvenida a Jorge Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos Bienvenido, días. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Bueno, realmente lo que mencionaba Xochitl es muy importante. La falta de cultura en nuestro país de que la gente inscriba las propiedades. Si la gente no inscribe la propiedad, el dominio no se ha perfeccionado según lo que establece nuestra Ley General de los Registros Públicos. Para que el dominio conste o la titularidad conste ya en como una fe pública de la institución encargada a llevar el control del dominio de las propiedades de las fincas en Nicaragua, como es el registro, debe de obligatoriamente inscribirse. A ver, no es que yo estoy obligado a inscribir mi título, pero si yo quiero garantía sobre mi propiedad, incluso poder ventilar en algún momento un litigio sobre la propiedad, obligatoriamente debo de inscribirlo para poder iniciar cualquier proceso. A partir de lo que se me habían comentado del problema suscitado entre la mamá y la hija, probablemente lo que existe es que la señora, si ella tiene el título de dominio, no lo haya inscrito. Si no lo inscribió y la propiedad en algún momento fue otorgada por el mismo Estado, entonces al no registrarse el título, es como que la propiedad siguiera siendo del Estado. Vamos a partir, ¿verdad?, de una buena fe. ¿Qué hizo la muchacha? Solicita a la intendencia que se le extienda un título y dice que ella lleva X cantidad de años, ¿verdad?, de estar habitando en ese lugar, y como consecuencia de que se hace el estudio por parte del personal de la intendencia, se demuestra que ella efectivamente ha vivido ahí los últimos 15 años, entonces la intendencia le pudo haber emitido a ella un título. Repito, si la señora tiene su título debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, y aún así se emitió otro título,
Debemos de recordar también que hace poco salió, ¿verdad?, la noticia de que se habían dado títulos falsos, supuestamente emitidos también por la misma intendencia. Cuidado, y estamos hablando de títulos falsificados, y ese es el amparo de la muchacha, ¿verdad? Aquí la señora lo que tiene que hacer es promover una acción civil en procura de salvaguardar su derecho y solicitar, obviamente, la intervención de la Procuraduría para que la misma Procuraduría se pronuncie, ya que ellos son muy respetuosos del derecho de propiedad y, por ende, si acaso existió algún mal manejo en cuanto a la información brindada al personal de la Intendencia, es probable, ¿verdad?, que la misma Procuraduría lo que va a solicitar es que ese título pues sea anulado porque fue emitido a partir de información que no era correcta. En su experiencia como abogado en estos temas de propiedad, ¿ha encontrado situaciones en las que se rompe el vínculo familiar? Precisamente es triste ver esta situación, madre e hija peleando por una propiedad. Lastimosamente, cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de propiedades, ahí la gente se olvida de cualquier vínculo, filiación o hermandad que exista. Lo más probable es de que si ya la hija, ¿verdad?, tomó esta decisión, pues obviamente fue, y además en perjuicio de la mamá, fue con la clara intención de no mantener ningún tipo de vínculo, ¿verdad? No sabemos, tampoco manejo las interioridades del caso, ni aspectos muy particulares, como por ejemplo para saber cuál es el tipo de relación que tiene la madre con la hija y que haya motivado a que la hija realizara esto. Pero sí, lo más común cuando hablamos de temas de propiedad, de temas de herencia, es que cualquier vínculo entre la misma familia se rompe. Bueno, entonces vamos a conocer el caso a detalle en una nota periodística elaborada por Jairo Castillo para que luego pues notes tus comentarios al respecto, Jorge. Veamos la información. Mientras cae la nota periodística que ya tenemos elaborada, Jocelyn, también invitamos a nuestros amigos y amigas televidentes a que nos llamen al 2222-7808 para que de esa manera puedan hacer consultas al abogado que nos acompaña, nos visita hoy, para darles consejos tan necesarios en estos problemas de propiedad. 15 años, ¿puede perder una persona que se va al extranjero 15 años su propiedad? Ok, en Nicaragua tenemos la prescripción ordinaria y extraordinaria. Para que opere la ordinaria, pues es necesario de que cumpla 5 requisitos obligatorios, y el primero es el justo título. Y en este caso creo que la muchacha carece del justo título, entonces no aplicaría ninguno de los otros porque falta este. O aun cuando lo cumpla, pues no aplica el primero, no puede obtener una prescripción ordinaria. Prescripción extraordinaria, la ley lo sanciona con un plazo de 30 años. Hasta que hayan transcurrido 30 años que una persona haya estado en una propiedad ininterrumpidamente y esta persona, ¿verdad?, haya actuado con el ánimo dueño sin que exista algún tipo de contrato entre el titular y la persona que está ocupando la propiedad o está en la posesión. Entonces, una vez que hayan transcurrido los 30 años, la persona puede solicitar a través de una acción civil, puede solicitar lo que es la prescripción para que la autoridad judicial, una vez lo decrete, se le permita a ella, ¿verdad?, la inscripción. En este caso, si apenas han transcurrido 15 años, no aplicaría lo que es la prescripción. Vamos a ver ahora sí la información, ya la tenemos lista para luego hacer algunos comentarios respecto a este caso. Gracias por la participación. Recuerde que puede seguir enviando sus mensajes al 8529-8731 y sus llamadas al 2222-7808. Veámosla. Una disputa de propiedad entre madre e hija en el barrio Santo Domingo dejó como saldo 3 personas lesionadas, identificadas como Rogelio Espinosa, Emmanuel Morales y Glenda Arauz. El conflicto inicia cuando la señora Guadalupe del Carmen Mena, junto a varias personas, exigían que su hija y nietos desalojaran el inmueble, supuestamente porque se enteró que su descendiente recibió a su nombre una solvencia de la propiedad de parte del gobierno. Esto tiene un problema de... Hace rato la señora alega que esta propiedad es de ella. Y el gobierno, a través de una solvencia de posición de restitución de derechos, le entregó esta propiedad a Glenda. ¿Quién es Glenda? Glenda es la que ha vivido por muchos años aquí, que es hija de esta señora. ¿Ya? Ella alega que es dueña de una casa, con esta casa, con una escritura. El gobierno fue el que dio esta propiedad. Tenemos años ya. Tenemos casi 14 años de estar viviendo aquí. Yo trabajo siempre, todos los días. Y así yo hice esa construcción que está ahí. Pueden verla. Esa construcción yo la hice. Y ellos vinieron y se aprovecharon. Dígame si usted lo hizo. De acuerdo a los afectados, Glenda Arauz tiene 14 años de habitar en esa vivienda. Y la señora Guadalupe recién había regresado a los Estados Unidos
para reclamar lo que supuestamente le pertenece con una escritura pública que no quiso mostrar. Cuando yo me di cuenta que tenía esos documentos, yo me fui a la intendencia de la propiedad, me fui a la procuraduría con mis papeles y me dijeron, no se preocupe, usted es dueña de la posesión, usted... ¿Los documentos? No. Este conflicto de propiedad es llevado en los juzgados de Managua. Es lamentable que madre e hija se enfrenten a golpes sin dialogar, dejando por fuera los principios cristianos. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jairo Castillo. Bueno, ya veíamos este caso, Jorge. Aparentemente sí hay una escritura, lo que no sabemos es si está debidamente registrada, si en realidad la tiene la señora, porque dicen no la mostró. No quiso mostrar la escritura, bueno, tampoco está obligada, ¿verdad? Para eso dice está dilucidándose el problema en los juzgados. Pero si ella tuviese la escritura y está debidamente inscrita en el registro, efectivamente ella puede solicitar de que el título emitido, ¿verdad?, por la Procuraduría, en este caso la Intendencia, no surta los efectos, porque efectivamente pues la Intendencia no puede afectar derechos particulares o derechos de privado. Ellos titulan en los casos de las propiedades que pertenecen al Estado, no de propiedades de particulares. Si ya la propiedad estaba inscrita en nombre de una persona, el Estado no la puede afectar, salvo que sea por una causal de las establecidas en el 44 de la Constitución, como lo referido a la expropiación, ¿verdad?, por utilidad social, que en este caso no creo que sea, ¿verdad?, lo que están aplicando. Algo que me llamó la atención, y un joven muy molesto lo dice, yo construí, a ella no le costó, yo lo hice. ¿Tiene eso alguna influencia, alguna incidencia en este caso? Bueno, igual en la vía civil se tiene que dilucidar sobre si se le va a regresar por en concepto de edificación algo, o el código también establece algo que se llama edificación en suelo ajeno. ¿Y qué pasa cuando en predio ajeno? ¿Qué pasa cuando yo construyo a sabiendas que no es mío en un lugar? ¿Puedo reclamarlo? No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo sabiendo que no es mío empecé a edificar. Y se podría tomar incluso hasta de mala fe por el hecho de intentar apropiarse del bien. Pero habría que ver, ¿verdad?, cada una de las particularidades. Si es lo que está diciendo, yo lo construí, pero se refiere a haber realizado mejora, habría que ver hasta dónde, ¿verdad?, puede haber una negociación entre las partes para que se le retribuya, en cierta manera, lo que ha invertido. Porque también se debe tomar en cuenta que yo construí, yo edifiqué, pero yo he disfrutado de lo que edifiqué. Entonces, hasta dónde yo ya disfruté lo que edifiqué para que no haya una obligación de retornar dinero. De manera que los años que ha vivido ahí esta persona no le facultan quedarse con la propiedad de ninguna forma. Vamos a recibir una llamada y luego a leer algunos mensajes. Buenos días. Aló, sí, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Le quería hacer una consulta al abogado. Claro, con gusto, le escucha. Mire, mi hermana tiene una casa a nombre de ella, ya está registrada. Son dos hermanas, ¿verdad? Cuando se casó mi hermano varón, le dimos donde vivir. Ya tienen 12 años de estar habitando la casa. Ahora, él se divorcia de la esposa, él sale de la casa y ahora la esposa no lo quiere regresar a la casa. El domingo fuimos a decirle pacíficamente que le dábamos 8 días para que lo regresara a la casa y ella dice de que no. Que a ella la respalda el gobierno y que a ella le protege una ley que tiene derecho. Una consulta. Una consulta. ¿La casa está inscrita también a nombre de su hermano o solo a nombre de dos hermanas? A nombre de mis dos hermanas. Mi hermano no aparece como dueño. No. Ok. El código de familia, en el caso de que hubiese, ¿verdad?, si hay hijos, en el caso que hubiese un divorcio o una demanda por pensión de alimento, facultaría que la autoridad judicial de familia le dejara la casa para vivienda de los hijos, si fuese del padre, en este caso el hermano de ella. Como la casa no es del padre, la circular número 107, el acuerdo 107 de la Corte Suprema del año 2015, establece que los jueces no pueden afectar propiedades de terceros, independientemente que sean familiares. No pueden afectarse porque yo estaría extralimitándome en el derecho de propiedad. En este caso, si ellas quieren recuperar su propiedad, tienen que hacerlo ante la instancia correspondiente, que sería un juzgado civil, para solicitar lo que sería, ¿verdad?, a la autoridad judicial, demostrando la titularidad del documento debidamente inscrito, solicitarle que esta persona abandone la propiedad en un tiempo, ¿verdad?, que la misma autoridad le establece, para que ella demuestre si tiene algún derecho o no de posesión, como por ejemplo podrían hacer de un contrato de arriendo,
y en caso que la persona no demuestre nada, pues la autoridad judicial va a dictar la sentencia y esta sentencia se ejecuta, con el objetivo de que se pueda recuperar la propiedad. Nos escribe por acá un colega abogado, ¿verdad? Gracias por estar pendiente del programa. Habría que ver, dice, en el caso de que estábamos presentando, si está algún decreto confiscatorio para la época de los 80, porque llama la atención que el Estado otorgó título provisional o solvencia. ¿Esto es cierto? ¿Tendría alguna explicación? Habría que revisar, como les dije, incluso si no estamos ante uno de esos títulos falsificados, ¿verdad?, de los que aparecieron emitidos por la misma PGR. Habría que ver, hay que valorar muchísimas posibilidades, porque como les dije, la señora dice tiene un título de propiedad, tiene un título de dominio, pero no lo muestra. Ella dice sí, yo lo tengo, pero habría que ver qué cosa considera la señora un título de dominio. A veces hay personas que vendieron un terreno con una hojita de un cuaderno, la arrancaron y ahí ellos escribieron que yo fulano de tal le vendía a fulano de tal en tanto, y para ella ese es su título de dominio, pero realmente ese documento no la va a respaldar en absolutamente nada porque no se transmitió la propiedad en la forma en que establece la legislación civil. Por acá tenemos otro mensaje que se están reportando mucho los colegas abogados. Saludos a todos. Nos escribe Ricardo Cuadra. Saludos a don Ricardo Cuadra. Una pregunta dice que si la escritura no se inscribió en su momento, ¿será que se pierda el derecho de dominio? ¿Será que prevalezca una disposición de posesión sobre un acto de compraventa, aun cuando no se haya inscrito? No, ella tiene toda la potestad de inscribirlo, pero ahí viene un problema. Para poder llegar a concluir la inscripción de un título, es necesario realizar 4 pasos. Uno de ellos es el certificado catastral, se obtiene, ¿verdad?, en catastro. Pero cuando yo ya llego a realizar o pretendo realizar el avalúo de la propiedad, es necesario llevar al perito evaluador de catastro fiscal. En este caso, como la propiedad está en posesión de personas, de terceras personas, lo más probable es que no permitan realizar el avalúo. Quizá esa es una debilidad en cuanto al sistema, pero esa es la práctica, ¿verdad? Si el perito evaluador no puede ingresar a la propiedad, no se practica avalúo. Si no se practica avalúo, no se obtiene valor catastral. Y si no lo obtengo, no pago el impuesto de transmisión. Es decir, no voy a obtener 2 de las 4 boletas que son necesarias para poder insertarlas en el título y poder llegar hasta el registro inscribir. Y si no lo inscribo, entonces no puedo pelear mi derecho de propiedad según lo establecido en el artículo 48 de la ley 698. Tenemos más mensajes de texto. Si estoy pagando una casa con el banco, ¿tengo que pagar los impuestos municipales como la basura, etcétera? Correcto. Cuando el banco me financia a mí la adquisición de un bien inmueble, a veces cometemos un grave error en decir la casa no es mía, es del banco. No, la casa es suya. Lo que usted tiene es un mutuo a favor del banco con una garantía hipotecaria. Pero si usted se va al registro y dice una negativa de bienes, ¿a quién pertenece la casa? Ah, bueno, le pertenece a fulano de tal, con una hipoteca que pesa a favor del banco tal. Por ende, como la casa es suya, todos los impuestos que se generen en concepto de esa vivienda le corresponden al cliente pagarlo o al titular registral, ¿verdad? No al banco. Aclarada la duda de nuestro televidente entonces. Por favor, no nos llamen a este número. Recuerde que para llamadas, con muchísimo gusto, el 2222-7808. Buenos días, ¿me puede dar el nombre del notario y teléfono para hacerle una consulta? Al final vamos a dar el contacto, ¿verdad?, de nuestro amigo Jorge Pineda por acá. Tenemos otras consultas a través de mensajes de texto. Hola, buenos días. ¿Qué se puede hacer en el caso de que mi mamá me dio la casa que era de ella y la di a poner a mi nombre? Luego mi papá traspasó, dice, la casa de él a nombre de ella. ¿No le afectará a ella en un caso de poner la otra casa a su nombre? No entiendo muy bien eso. No le entiendo, porque habría que ver si la mamá le transmitió de manera legal, correcta, al referirme, ¿verdad?, a que le otorgó un instrumento público, o si fue nada más de manera verbal, como comúnmente solemos hacer, de que de manera verbal yo le digo, mira, esta casa es tuya, no te preocupes, aquí nadie te va a sacar. Pero papelitos hablan, decimos nosotros, y en tanto ella no tenga cómo demostrar que la mamá le transmitió, pues no puede acreditar el dominio. Entonces la mamá tendría que pagar impuestos de ambos inmuebles, ¿verdad?, en este caso. ¿Qué es la pregunta? La obligada legal a pagarlo es ella, aunque otra persona realice el pago. Esto genera, por lo menos en Managua, y refiriéndome a Managua departamento, hay una comunicación entre las alcaldías, y si usted quiere transmitir una propiedad y tiene 2, por ejemplo, en el municipio de Managua, y la otra propiedad se encuentra insolvente en el pago de bienes inmuebles, no le van a dar una solvencia de una propiedad porque está pegada con otra propiedad, es decir, está pendiente en el cumplimiento del pago de impuestos
municipales. Quizás por ahí podría venir el problema si la otra persona no ha cumplido, pero si se ponen al día con el pago de impuestos, obtienen su solvencia y por ende podrían realizar los trámites. Tenemos una llamada, buenos días. Se cayó la comunicación. Recuerden que pueden llamarnos al 2222-7808. Con mucho gusto les atendemos en vivo directo aquí con el especialista que nos acompaña hablando sobre problemas de propiedad. Algunas personas dirán, no he inscrito mi propiedad por factor dinero porque hay que pagar impuestos, otros por factor tiempo porque hay que hacer una cantidad de trámites que ya los ha mencionado y se necesita mucho tiempo para eso. Se requiere tiempo, se requiere dinero, pero hay que verlo desde un sentido positivo, no como un gasto, sino como una inversión. Hay veces que lo que es un gasto real, nosotros lo hacemos como inversión, es decir, no escatimamos absolutamente nada en ir a pagarlo, pero esto que sí es una inversión porque me va a garantizar a mí la titularidad del bien, lo vemos como un gasto. Es decir, el gasto es algo que realmente no me vaya a traer mayor provecho que el momentáneo. La inversión es algo que me va a dar seguridad jurídica para poder después pelear, en caso de que sea necesario, cualquier acción a favor mía sobre la titularidad del bien. Tenemos otra llamada. Así es. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenas, le escuchamos. Por favor, bájale el volumen a su televisor para podernos comunicar bien. Nos escucha a través del auricular. Tiene que bajarle completamente el volumen a su televisor y alejarse del mismo para que no haya esa molesta interferencia en la comunicación. Y nosotros con todo gusto escuchamos cuál es su consulta. La consulta es que mi abuelita hace años, ella no vamos a recibir otra llamada más adelante porque no podemos comprender la comunicación de esta forma. Siempre les recordamos, hay que bajar el volumen a su televisor y alejarse del mismo para que no tengamos esa interferencia. Mientras tanto, voy a leer algunos de los mensajes. Mi suegra desempeñó su casa, o sea, la escritura de su casa por un año, pero ella solo dio 2 meses de réditos, ya el 18 de octubre. Se le venció y la señora dice que ya la perdió. Pero ella prestó al 20%. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Bueno, si el 20% se refiere mensual, obviamente constituye un delito que está estipulado en el Código Penal como usura, que es un préstamo con un interés excesivo, más allá de lo que establece el Banco Central de Nicaragua para los préstamos entre particulares. ¿Qué es lo que yo consigo a través de iniciar un proceso penal por el delito de usura? Yo voy a conseguir que la autoridad judicial me mande a pagar única y exclusivamente lo que yo legalmente debo de pagar. No es dejar de pagar, sino pagar hasta donde la ley me manda. Cuando dicen empeñó la escritura, las propiedades o los bienes inmuebles se hipotecan, que es la garantía real. Y habría que ver si el empeñar la escritura consistió nada más en que de forma verbal se obtuvo el mutuo y yo vine y le entregué la escritura de dominio a el acreedor, pero no hay ningún documento firmado. Si no hay ningún documento firmado, pues existen, verdad, muchas posibilidades de que esta persona no vaya a perder el bien. Si acaso hay algún documento firmado y lo que se logra reflejar es de que efectivamente hay interés usurero, entonces se debe solicitar en la vía correspondiente. Mucho pasa eso, sí, rápidamente comentarles que mucho pasa eso, que la gente a veces pierde las propiedades cuando probablemente a veces los préstamos son menores, son bajos, y les quitan propiedades que valen mucho más de lo claro. que ellos. Es la falta de información y conocimiento respecto, primero, a qué debe la necesidad los obliga, ¿verdad?, a llegar a esos extremos, sí. Pero la falta de conocimiento. Vamos a recibir otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, bienvenida, le estamos escuchando. Yo quiero hacer una pregunta al abogado. Que yo tuve un conflicto hace 3 años. Mi hija le vendió a un señor una posición de derecho, pero a mí me dieron una sentencia certificada que yo soy la dueña y posesoria, pero a mí me está demandando el supuesto comprador que le hizo mi hija. Y me está demandando. ¿Quién me podría aconsejar? ¿Quién le emitió a usted algún documento? La intendencia de la propiedad, yo tengo todo lo de la intendencia. Y la juez dio un fallo a mi favor de 4 magistrados que yo soy dueña y posesoria. Ok, si la intendencia le tituló a usted y lo que la otra persona había hecho era una cesión de derechos posesorios, significa que usted ante la instancia correspondiente logró acreditar que es la persona que se encuentra en la posesión del bien, que es la persona que está actuando con el ánimo de dueño y por ende la que obtiene la preferencia sobre la protección sería usted. Esto en tanto inscribe el título que la misma intendencia le dio.
Realmente aquí sí hubo una cesión de derechos posesorios antes, pero esta persona no está en la posesión, la ley no lo va a amparar, ¿verdad? Porque precisamente cuando hablamos de derechos de posesión se está refiriendo a estar en posesión, en el uso del bien, en estar viviendo en el bien, no es el hecho de tener una propiedad a la cual llego ocasionalmente, sino el permanecer ahí, como digo, ¿verdad? Actuar con el ánimo de dueño. Un mensaje, buen día, yo vivo en una propiedad de Enacal desde hace 34 años. Nunca llegaron, quedó abandonado y ahora busco ayuda para legalizarla. Porque una nuera quiere sacarme, ¿qué puedo hacer? Mi nuera construyó una casa y dice que ella es en realidad la dueña. Bueno, si la propiedad pertenece a Enacal, Enacal pertenece al Estado de Nicaragua y los bienes del Estado son imprescriptibles. Ningún bien del Estado prescribe, yo no puedo alegar el hecho de haber estado en posesión de un bien perteneciente al Estado, además a sabiendas de que pertenece al Estado, y tratar de ir a discutir, ¿verdad?, algún tipo de derecho posesorio a partir de la prescripción. No prescriben, y lo que va a suceder es que al momento en que se inicia el proceso, la autoridad judicial manda a llamar para que intervenga la Procuraduría, se va a determinar el bien de quién es, y si se demuestra que le pertenece al Estado, o se acredita, ¿verdad?, que le pertenece al Estado, entonces lo más probable que va a pasar es que lo van a desalojar. A los dos, ¿verdad? A los dos. Que tiene 34 años y a la nuera que llegó a construir ahí. Pero me llama la atención, hay gente que piensa y nos dice si es así, que después de los 30 años ya te pueden declarar dueño por derecho de posesión. Claro, los 30 años opera la prescripción extraordinaria y basta que haya sido pública y continua para solicitarle a la autoridad judicial de que se decrete la prescripción extraordinaria y de esa manera se me reconozca a mí como el dueño. Aunque venga alguien a reclamar, vos ya sos el dueño. Tanto no exista, ¿verdad?, algún documento, por ejemplo, sí, llevas 30 años, pero hemos firmado 6 documentos diferentes de arriendo o de cualquier otro tipo de contrato en el cual yo te he cedido la posesión, ya sea a título gratuito o a título oneroso, pero hay un contrato entre nosotros y por ende ahí no operaría, porque no es que yo por mera tolerancia o ignorancia, como lo establece la ley, he permitido que vivas ahí, sino porque nosotros tenemos un contrato, un convenio mutuo, en el cual te he facultado a habitar en el lugar a cambio de... Bueno, para esos conflictos y otros que se nos están presentando, nos están enviando bastantes mensajes de texto. Agradecemos a todas esas personas que también se comunican a través del Facebook. Así que muchas gracias por su sintonía. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Qué gusto que continúe con nosotros. Voy a leer muchos de los tantos mensajes que nos llegan para hacer una conclusión de manera general con nuestro experto. En Estelí, el registro de la propiedad no permite revisar los libros, solo si van con abogado. ¿Esto es correcto o no? Mi hermana vive en la casa después de 11 años de muerta. No sabemos quién, ¿verdad? Y ella vendió su parte indivisa sin consultarme. E hizo la declaración de heredero, ¿eso es legal o no? Vamos a responder a estos dos mensajes que están interesantes y luego seguimos leyendo más. ¿Que puede el registro impedirme a mí tener acceso a la información contenida en los libros de ellos? No. Hay un principio que se llama publicidad registral. Y al amparo de este principio de publicidad registral, la obligación del registro es permitir a cualquier persona conocer información. Obtener la información es diferente, esto sería a través de una certificación registral. Esto es totalmente diferente, solo lo puede solicitar o el titular o un abogado. Pero poder tener acceso a la información no me lo puede negar el registro bajo ninguna circunstancia. Amén de que sea, de que el registro tenga sospecha, tal y como lo establece la ley, que lo que se está creando es un registro paralelo, cosa que no creo que sea el caso, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ella vendió sus derechos... sobre una propiedad de la parte indivisa y no me consultó, no tenía que consultarle. Uh-huh. El hecho de ser copropietarios no me limita a mí a vender mi parte sobre mi derecho. A cualquier persona. A cualquier persona, así es. Perfecto. No necesitas el acuerdo ni la firma de todos. No, porque yo no estoy vendiendo el 100% de la propiedad, estoy vendiendo mi 100% del 50% que tengo en la propiedad. Tenemos a alguien que desea hacernos una consulta en la línea telefónica. Hola, buenos días. Yo quería hacer una consulta y una denuncia también aquí en el departamento de Carazas y noté exactamente hay un señor que es dueño de unas pinturas autochales y este señor pues presta dinero en pocas proporciones y aquí incluso ha dejado en la calle hasta unas
familia con un niño discapacitado. Y yo no sé cómo se hace con esas personas que son tan usureras. Quisiera saber a dónde se puede ir uno pues para poner esa denuncia, porque este señor se ha hecho de grandes propiedades, de muchas propiedades aquí en el departamento de Carazas, no sé exactamente, a costa de esto, y además no sabemos, pues, porque son gente humilde que están llorando de sus propiedades, y quisiéramos saber a dónde podemos acudir. Gracias. ¿Estas personas tienen algún tipo de documento que hayan firmado con el que les prestó? Sí. Ok, si ellos tienen la documentación con la cual pueden demostrar que lo que existe es un contrato de mutuo, es decir, una obligación de pagar una cantidad de dinero X, habría que valorar si en el contrato se estableció un monto total, incluyendo los intereses que se le iban a cobrar, que es lo que normalmente se hace, que igual, ¿verdad?, esto constituye usura, porque yo después empiezo a cobrar intereses sobre intereses, que es la figura del anatocismo. Si yo estoy estableciendo un monto total en el contrato, el que ya incluye los intereses, tengo que lograr demostrar a través de recibos de pago que ese monto ya incluye los intereses y que los intereses son excesivos. ¿Para qué? Para que la autoridad judicial mande a pagar lo que realmente debía haber pagado, y en caso de haberse pagado en exceso, obliga al otro a devolverlo pagado, y que se cancele, en este caso, cualquier derecho sobre la propiedad que haya nacido como consecuencia, ¿verdad?, de un delito de usura. Debe de demostrarse. ¿Sí? ¿Dónde lo puedo hacer? Bueno, primero Policía Nacional y la autoridad judicial, para efectos de poder demostrar la existencia del delito. ¿Cuál es el conflicto que existe y que normalmente uno se encuentra? Que las personas no tienen nada firmado. No tienen nada firmado, y muchas veces los prestamistas ya lo que ellos están estilando hacer es no contratos de mutuo, sino que hacen contratos de compraventa con pactos de reventa. Es decir, se reserva a él. Ya le transmití la titularidad y él se reserva la facultad de volvérmela a vender a mí. Si yo logro demostrar que esta compraventa lo que está escondiendo realmente es un contrato de mutuo, yo perfectamente puedo conseguir que todo lo que se haya realizado respecto a la compraventa, al ser ficticio y nacer para la comisión de un delito de usura, que todo vuelva a su estado anterior y la propiedad sea mía, se le cancela lo que sea deuda y la propiedad, verdad, se garantiza para la familia. Ahora, el Código de Familia también estableció la figura del régimen de vivienda familiar. Cuando yo inscribo la vivienda, la propiedad bajo el régimen de vivienda familiar, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, yo voy a tener garantía de que esa propiedad no me la va a poder afectar absolutamente nadie que no sea el acreedor hipotecario, que es el que me facilitó la adquisición del bien. De ahí, absolutamente nadie me la va a poder afectar. Tenemos otro mensaje a propósito de eso, que a veces no se firma nada, pero esto en relación a una donación, tendría que ser una donación. Imagino, hola, buen día, ¿qué puedo hacer? Sí, mi mamá me ha heredado, es una casa, esto oralmente, no hay nada escrito. A las personas que la visitan les dice lo mismo, que la casa es mía. Ella está enferma y postrada en cama. Y cuando le digo que me firme los papeles para ordenar todo, me dice que no. La escritura la tiene mi hermana mayor, quien no vive con nosotros. Bueno, yo siempre le digo a las personas, si usted le debe a alguien y ese alguien le dice, ya no te voy a cobrar, no te preocupes, y yo le digo, mira, me lo puedes decir por escrito, y me dice que no, entonces mejor seguirle pagando, porque lo más probable es que en algún momento más adelante te lo va a cobrar. Si la mamá le ha dicho, esta propiedad es tuya, no te preocupes, y le dice a toda la gente, mira, esta propiedad es tuya, pero cuando yo le digo, fírmeme, no me firma, y esta persona fallece, no importa lo que mamá haya dicho estando en vida, todos los hijos van a tener derecho sobre la propiedad al no existir un testamento o al no haberse transmitido en vida de la señora a través de una donación, incluso una compraventa ficticia, ¿verdad? Pero la figura correcta sería la donación. Y al no haberse transmitido ni existir un testamento en el cual se le haya instituido como heredero universal a esa persona, toditos van a tener derecho de poder solicitar ser declarados herederos del bien. No habrá manera de decirle, es que esa era la voluntad. No se va a poder existir. La voluntad de alguien solo se puede plasmar por escrito. Independientemente de que todo el barrio sea testigo, la voluntad solo debe plasmarse por escrito. Y después aparecen más hijos, inclusive. Y cuidado, ¿verdad? Aparecen más hijos, o cuidado, hasta aparece otro documento, y entonces ya implicaría otro proceso para desvirtuar si es o no es legal el documento. Un mensaje más, mi papá se fue de la casa hace 22 años y no tenemos escritura, solo una constancia, y está a nombre de él.
¿Qué podemos hacer? Hemos compuesto la casa y queremos la escritura a nombre de sus 7 hijos. Pero él tiene otra mujer, todos somos ya mayores. Solo quería saber si tenemos alguien en línea, me parece que teníamos una llamada. No. Okay. Si el papá se fue y lo que hay es nada más una solvencia a favor del papá, ellos pueden abocarse a la intendencia de la propiedad en procura de la obtención del título. Lo que la intendencia hace es verificar quiénes son las personas o si las personas solicitantes son las mismas personas que están habitando en el bien. Eso es lo que hace la intendencia, corroborar de que a quien se le vaya a emitir el título sea efectivamente las personas que están habitando ahí. Ellos lo pueden solicitar, ellos lo pueden demostrar porque la intendencia también investiga con los vecinos, pregunta si ellos son los que viven ahí, desde hace cuánto viven ahí, y a partir de esta información que ellos puedan recabar, entonces la posibilidad es que le extiendan el título a ellos, independientemente de que ya sean mayores de edad, porque lo que la intendencia aquí está realizando es la titularidad del bien, no está estableciendo transmisión a partir de lo que ellos podrían suponer como una herencia o algo por el estilo, sino simplemente les va a dar la titularidad del bien por ser las personas que habitan en el mismo y que este bien en algún momento, ¿verdad?, el mismo estado es el que lo estaba dando a través de la solvencia. Aunque solo sean 22 años y no 30, ¿les pueden dar la titularidad? Para efectos de la intendencia no aplica los 30, sino el tiempo que yo tenga de estar ahí. Ay, siempre y cuando lo logre acreditar. ¿Y si el papá ya lo reclama antes de que ellos accionen o durante su acción? Bueno, si al papá ya le titulan y logra inscribirlo, entonces ya tendrían que negociar con el papá. Caso contrario, como el papá todavía no tiene título, lo que la intendencia verifica es quiénes son los que están viviendo en el bien. Bueno, ya estamos en la recta final, debates y soluciones. Me gustaría que de forma general se le dé algún consejo a la población para evitar estos conflictos precisamente de propiedad, que sabemos que son muchos, y lo más triste cuando se da entre familias, se pierde la sangre, se pierde ese parentesco por precisamente estar peleando un título o una propiedad. Los consejos, ¿cómo deben de hacer ese trámite ante el registro? Y especialmente aquellas personas también, que se dan mucho los casos, tal vez la propiedad estaba en nombre de la abuelita, falleció la abuelita, después supuestamente el heredero es la mamá, falleció la mamá, total, nunca se inscribió una propiedad y pasa así, va pasando y nunca se legalizan esas propiedades. Ok, primera recomendación, tener cuidado con el notario que vayan a realizar la escritura. Hay que tener cuidado con esos profesionales que de repente aparecen donde usted y le llegan a ofrecer un servicio. Podría generar alguna suspicacia, ¿verdad? Alguna duda respecto a la buena fe que pueda tener. Hay que uno siempre buscar a personas serias que puedan encontrarla o tener una referencia de ello. Eso es lo primero para efectos de la seguridad jurídica. Segundo, una vez que se haya realizado el documento ante el notario, incluso las personas tienen la facultad y no lo utilizan, de poder decirnos a nosotros, mire, me podría enseñar su carnet de abogado. ¿Por qué me voy a molestar si yo soy un profesional del derecho? Con mucho gusto le digo, aquí está mi carnet, para que ellos lo verifiquen. E incluso consultar en la página web de la Corte Suprema de Justicia si este notario existe y si está habilitado, es decir, si no tiene una sanción, una inhabilitación en el ejercicio profesional. Ya la persona lo verificó y tiene la seguridad de que es un profesional del derecho debidamente incorporado en la Corte y facultado para cartular. Entonces, una vez que se haya hecho el documento, proceder a su inscripción, no quedarse con los papeles. Uno debe siempre de visualizar un problema. Y si yo visualizo el problema, entonces voy a tratar de preverlo. ¿Cómo? Gracias a mi nombre. Hay que inscribir los títulos y no tener o escatimar gastos en cuanto a la inscripción de los documentos. Bueno, gracias Jorge Pineda por habernos gracias acompañado. Gracias a usted. Darnos estos consejos tan útiles a toda la población nicaragüense. Nos preguntaban tu contacto, tu dirección, en fin, tus datos para hacerte cualquier tipo de consulta. Pueden abocarse al bufete popular de la UPOLI y el número es 2289-7740. 2289-7740 para que usted tome nota. Así es, se les dan asesoría gratuita, la asesoría no tiene ningún costo, si ya hay que hacer algún trámite, pues ustedes asumen el costo de la papelería, pero es importante que en el bufete de la UPOLI usted puede hacer cualquier consulta, no solamente en temas de propiedad, sino también en temas de familia, sabemos que la licenciada laboral, Elena Velázquez es muy buena en derecho a familia. Así es. Derecho laboral, en fin, cualquier consulta legal que usted necesite hacer, puede ir al bufete de abogados de la UPOLI. Nos despedimos así, que tenga usted un excelente día. Esperamos que haya sido utilidad al tema.